Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, @Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo. Una fake news se propaga 6 veces más rápida que una noticia real. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas. Son las 6:00 a.m, las 5 en Canarias. Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángels Barceló. Cadena SER. Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. Hola. Perdona, no te había oído. Es que estaba... ¿En las nubes? No, estaba en Murcia. ¿Murcia? Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. ¿Murcia? Donde quieras. Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Huesca es una ciudad de la provincia de Huesca, la capital de la provincia de Huesca, de la comunidad autónoma de Aragón. Pues claro, no. Viva Huesca. Como tiene que ser. Buenasera. Buenasera y mucha. Por cierto, que el Huesca en menos de un cuarto de hora jugará contra el Eibar. Correcto. Bueno, hoy es un y día... el Lugo contra el Burgos. Evidente. Lugo Burgos. Por ejemplo. Exacto. Y luego lo vio Almería. Bueno. Hoy tenemos y la final hoy de Nadal día... mañana. La final de, mira, y la día final de los hispanos. De balonmano. Y Daimiel y Calderón a las 8 de la tarde. Esto también. Claro, hombre, pero por favor. Y ahora Valverde en Mallorca. Hoy hay de todo, de deportes, pero sobre todo. Y fútbol sala. Sí, pero hoy hay música. Sí, hay música. Vale, sí, porque claro. Hoy es el festival, es la final del Festival de Benidorm. ¡Oh! Sí. Hoy se elige la canción de Eurovisión. Sí, y vamos a estar muy atentitos a lo que ocurre en el Festival de Benidorm. De la noche. A partir de la 10 de la noche. Bueno, voy a presentar a un tío que lo sabe todo, pero todo sobre el Festival de Benidorm y sobre Eurovisión. Él es Rigoberto Maldini. ¿Qué tal, Rigo? Hola, Bacalás. Hola, Rigoberto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Oye, bien, ¿por qué? Sí. Rigoberto Maldini, dinos algún datito random que tú sabes, lo dominas todo del Festival de Benidorm. Pues mira, puedo deciros que en 1978 el tercer clasificado del festival, Mateo Moñardas, ¿sí?, sobrevive actualmente como bruja en el tren de la bruja de Gandía. ¿Qué te parece, eh? Este dato vosotros no lo conocéis. No, no lo sabía. Tiene usted cadencia en el dato, bien, ¿eh? Bien. O sea, lo domina bien. Oye, dices, Rigoberto, que lo vas a ver. ¿Has ido hasta Benidorm para ver la final? No. Yo lo veo desde el balcón, desde el balcón de mi casa. O sea, que vives en Benidorm, entonces. No, vivo en Eibar. Ah, vives en Eibar. Por cierto, también veré el Eibar Huesca. Sí, claro. Que si queréis os echo una mano con la retransmisión. Que no me importa, no tengo nada que hacer esta tarde. Ni Purúa. Pero no, tenemos que tener Purúa, ¿vale? De todas formas. Bueno, y en el Lugo tenemos Burgos a Martínez, a Borja, claro. Y en Lugo Burgos, tenemos a Buceta. A Buceta, sí. En el Lugo Burgos. Que hoy tifa por las Transurbeiras. Y tenemos a Toño Bermúdez. Vale. Y luego tenemos a Torna y a Cali González. El Open de Australia, de tenis. Pues, hombre, vamos a tener a Torna, a Zubi, a Jordi Arrese, a Álvaro Benito. Sí, a Pedro Fullana y mucha peña. Pero escucha, que dice que lo ves desde... ¿Puedes ver Melbourne desde tu casa? Pues claro, desde la ventana del lavadero. Y las motos, el rugby y la ¿Pero es Melbourne o Melbourne? ¿Cómo es? Claro, todo lo veo desde mi casa. ¿Pero qué es que vives en la casa? ¿En el edificio de Azón? No, es un edificio que se concibió para ver todos los deportes del mundo en directo. No son los partidos de Eibar. Todo. Es el típico edificio vasco, que ¿sabes? Todo. Vale. Me costó un pastón, me cago en la madre que me parió. Bueno, me imagino. Oye, pues nos vas contando cositas, si va pasando algo, si lo ves todo desde tu balcón. Bueno, hay fallos, que según desde qué rincón de la casa hay cosas que se ven por un poquito reguleras. Vale. La Bundesliga, por ejemplo, no se ve bien. No lo ves bien. La tapa un poco un edificio. Visibilidad reducida. Tengo ahí una columna y no sé qué. Tema Hamburgo y Friburgo, claro, esta peña. De Haaland no me preguntes mucho. De Haaland, ¿no? Está lesionado. Sí, está lesionado. Pero de Benidorm sí que te he preguntado. Por supuesto, mira, va a ganar la Chanel, coño. No, Chanchungueiras. Está por ahí Raiden también, Rigoberta Bandini. Rigoberto Maldini. Bueno, Rigoberto, pues. Rigoberto Maldini, ¿quieres dar el paso al inicio de carrusel? Que empiece este carrusel tardío. Venga. Tardío no. Cadena SER. Comienza. Vamos a la mano para Carlos, para Carlos. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. No sé por qué. Pues como diría Rigoberta Bandini, bienvenidas, bienvenidos a estos Carrusel Deportivo. A ver qué pasa esta noche.
Porque este santo país sí va a elegir la canción que nos va a representar a Spain en Eurovisión. Este año sí que sí, ¿eh? El tema me ha dicho Torica que empieza a las 10 de la noche Escorial y puede acabar a la 1 de la mañana. Maravilloso, un tema que lo seguiremos en Carrusel. En Benidorm la noche es corta. ¿Qué? A la una de la mañana en Benidorm no es nada. ¿Qué pasará? ¿Ganará Rigoberta Bandini, que es la favorita? ¿Quién sabe? ¿Ganará Raiden, que también está por ahí, con el corral de la llorería? Ese cantar hablando, ese hablar cantando, a ver cómo suena Raiden, dar un poquito de caña, Pablete, a ver. Tom Raiden. Claro, la de Bandini la tenemos ya muy machacadita. Sí. La de Raiden es esta. ¿Ganará Tan Xuqueiras? Hombre, a ver. Puras las galegas, ahí va. Bueno, son tres de las favoritas. Esta letra ya me la he aprendido así, ¿eh? ¿Qué vamos a pedirle a la peña? Escorial, hombre. Bueno, hombre, digo yo que hoy tendremos que hablar un poquito de la canción de Benidorm, de esta canción de Benidorm que va a llevar el representante de Eurovisión. ¿Y quién llevarías tú como canción para ganar? O sea, la canción que tenemos de la historia. Claro, de la que tú quieras, aunque no haya participado en Eurovisión. No necesariamente que canción, haya participado. ¿Qué canción llevarías tú a Eurovisión para ganarlo? Vamos. Bueno, Born in the USA. 636-023-099, notas de voz, Armand, que se lancen a cantar la gente. Hombre, un tarareo para Shazam, por si acaso la pillamos, ¿no? Ahí estamos. Un silbidito, un cantar. Luego le pegaremos un meneo a bueno a esto de Eurovisión, que va a arrancar 10 de la noche, que por cierto, el Festival de Benidorm ha existido toda la santa vida. Ya ha ganado Julio Iglesias. Ha habido algún año de parón, pero sí, toda la vida. Desde el 59. De hoy tenemos en Carrusel Deportivo, Segunda División, la previa de Rafa Nadal mañana para conseguir el Grand Slam 21 desde las 9:30 de la mañana en Carrusel Deportivo. Mañana también la final del Europeo de Balonmano, a por los suecos. Vamos. Tenemos hoy mini clásico de Primera Federación entre el Barça y el Real Madrid. Campeonato de Europa de Fútbol Sala y no podemos fallar. Alejandro Valverde ya ha ganado, ha sido en Mallorca. Daimiel y Calderón a las 8 de la tarde. Vienen los Yarders porque mañana eso de las 3 de la mañana más o menos vamos a conocer los que se van a enfrentar directamente a la Super Bowl. ¡Qué nervioso! Y hay que hablar un poquito también de Tom Brady. Y tenemos deporte en directo porque acaba de terminar un partido de Primera División y con sorpresa porque en Lezama el Amorebieta ha sujetado uno de los favoritos a ascender a Primera División. Iván Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Carrusel. Y además con 10 de toda la segunda parte por expulsión de Álvaro Peña, marcó Gorka Guruceta en el 6. Un error grosero de Ortolá, el portero del Girona. Aguantaron los de Vélez Mendizábal. Vuelven a ganar en Liga 5 jornadas después. Se colocan a 2 de la permanencia que marca el Leganés. El Girona se mantiene en puestos de playoff. 20 partidos después se quedan sin marcar. Triunfo de mérito del Amorebieta aquí en Lezama. 1-0 ante el Girona. Os digo una cosa, Iván es cantarín. Sí. Pero porque es actor. Es actor de teatro. Fundamentalmente van de teatro. Hombre, si te llaman para una peli de Hollywood o de Bollywood, tú te apuntas, ¿no? Me encantaría. De Bollywood. ¿Tu obra estrella cuál sería? ¿Tu obra estrella cuál es? Hamlet. No sé, tu actuación estrella hasta ahora, hasta el momento de tu carrera. Me encantó el intérprete de Asier Echandía. Es un musical brutal. Pero que digo tuya, una tuya. Una actuación tuya personal. Te no has cantado eso ni loco. Asier es brutal. No te viene ninguna, ¿no? Pues no, la última, porque se llama François. La última que hemos hecho. Una de Juan Mar. Sí, por ejemplo. Una erótica, venga. Dale, por ejemplo. Yo mandaba la de Furra de Oscorri, ¿eh? Fandangúa, muy buena. Sí, nada, sí, un abrazo, Iván, que vaya bien. Victoria de la Morelleta por 1-0 al Girona con ese gol de Guruceta. Hablamos también de fútbol sala. Estamos en un partido que puede ser muy importante porque no podemos fallar. Y de momento, atención, Tony López, porque hay gol de la selección española. No solo no fallamos, sino que lo hacemos bien. Hola, Dani, hola, Carrusel. Gol de Sergio Lozano para poner el 2-0 en el marcador. A 3:23 del descanso contra Georgia. Nos servía el empate, pero ¿para qué empatar? Si podemos ganar para ir como primeras de grupo a cuartos de final, marca Lozano. El primero lo marcó Borja. A 3:12 del descanso, Georgia 0, España 2. Marcha la cosa bien. Buscamos también la primera conexión de dos partidos más que van a arrancar en la Liga Smartbank. 6:15 de la tarde, por tanto, en Ipurúa. El Eibar se quiere poner líder después de la victoria ayer de el Real Valladolid. ¡Líderes! Contra el Sporting. Aquí, con ese golito de Roque Mesa. Qué golito, además, después de fallar un penalti. Bueno, el penalti lo fue mejor que lo el Valladolid. Fue mucho mejor el Valladolid. Segunda parte tremenda. Eibar, Huesca, todo preparado. Íñigo Marquine, Borja Rodríguez. Hola, Íñigo, Eibar, Ipurúa, muy buenas. Hola, Íñigo. Muy buenas a todos. Desde Ipurúa, un puntito por encima está ahora el Real Valladolid de un Eibar que aspira después de este partido a recuperar el liderato. Venga, rápidamente, los 11 titulares. Borja Rodríguez, ¿con qué sale? Gaizka Garitano, muy buenas.
Muy buenas tardes. Hola, Borja. Buenas tardes en portería con Joel, defensa de cuatro con Tejero, Venancio, Arbilla y Toño. Línea de tres por delante con Edu Expósito, Sergio Álvarez y Javi Muñoz. Y por delante Corpas, Stoikov y Quique González. Ese es el once que aspira a recuperar el liderato frente a una en Huesca que está mirando de reojo los puestos de descenso. Andrés Fernández en portería, tres centrales, Julio Pulido, Unzúa e Inasi Miquel. Banda derecha, carril derecho para André y el izquierdo para Julián Miquel. Tres en el medio del campo, David Timor llevando la batuta, a su derecha Pablo Martínez, a su izquierda Seoane y en punta de ataque Joaquín y Escriche. Todo preparado, gracias Martínez y Borja, para el encuentro 6 y cuarto de la tarde. Cerraremos jornada con el partido en el nuevo Tartier entre el Oviedo y el Almería. Es un buen partido, como el Lugo Burgos, que arranca en el Ancho Carro con Jacobo Uceta y Toño Bermúdez. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas. Y le enviamos un beso a Sara Mejide. Por supuesto, Sara. Que está ahí con su tema, pero que vuelve en unos días. Nada, que no hay ningún problema, como casi todo el mundo. Sí, efectivamente. Hola, Jacobo, buenas tardes. Esta noche hay foliada, esta noite ahí serán. Agardoche na torreira, compañerita leal. Compañerita leal, compañerita leal. Esta noite hay foliada. El cantarín Buceta, buenas tardes. Oyentes de Carlos Sanchugueira. Tan Xugueiras Forever aquí también en Lugo, ya ha sonado un par de veces en el Ancho Carro. El Lugo 31 puntos, 9 partidos sin perder, recibe al Burgos 32 puntos, un décimo en la clasificación. ¿Con qué sale el equipo de Rubén Alves? ¿Con qué sale el Lugo? A ver si hay foliada aquí en el Ancho Carro. Toño Bermúdez, buenas tardes. Hola, muy hola, Toño. Tardes. Hola a todos, ¿qué tal? Pues Rubén Alves saca a Óscar Guale bajo palos. Línea de cinco atrás con Ricard, Diego Alén, de Xavi Torres, Rossi Campabadal. En el centro del campo, por dentro, Juan Peiseñé, la banda derecha. Para la principal novedad en el once, Jaume Cuellar. Por la izquierda, Cris Ramos, por dentro. Y como hombre, en vanguardia, el compostelano Manu Barreiro. Julián Calero lo tiene claro. Si el otro día funcionó, no lo toques. Alfonso Herrera en portería, defensa de 5 con Álvaro Rodríguez, Aitor Córdoba, Miguel Rubio, Zabaco y José Matos. Por delante, Mumo, Andy y Pablo Valcarce, el trigoleador, el hombre del hat-trick el otro día, Juanmi García y Guille Fernández. Arbitrará González Esteban, el vasco, acompañado de otro vasco, Vicandi Garrido en el VAR y en la SER, Iturralde González. Queremos que haya foliada en esta tarde, bueno, en el Ancho Carro. Bueno, Buceta, tú vas a votar a Tanxuguera sí, hombre, o sí, ¿no? Como claro, sea, claro, vamos. Sí o sí, vamos. Hombre, es que no puede pasar otra cosa, claro. aunque Bandini... Muy buena, es brutal. Muy buena. También es un himno brutal y es la favorita. Barry Brava, está por ahí muy, muy de Barry Brava también. Sí, Barry sí. Brava, que estuvieron por aquí 10 minutos un día, ¿os acordáis? Sí, sí. Sí. Igual cuento la intrahistoria algún día. Bueno, no sé si atreverme. Si ganan, ¿vale? No sé si Armán estaba aquí o estaba Nani o estaba Íñigo. Pero si ganan la contamos. No, si pierde la contamos. Si gana nos callamos. Pues entonces la vas a contar casi sí. Seguro. Bueno, pues si pierde Barry Brava hoy la cuento. Venga, vale. Pero así muy rápido. Venga, vale. En fútbol internacional, querido Bruno Alemany, muy buenas. Hola, tenemos Gambia, Camerún y Burkina Faso, Túnez. Sí, acaba la fase buena de la Copa de África. Mira. Sí, ha marcado la selección de Camerún, el centro desde la derecha. Ha marcado tope Gambi, el ex del futbolista del Villarreal. Gana Camerún 0-1, minuto 9 de la primera parte en el primer partido de cuartos. Y el segundo lo vamos a tener a partir de las 8 con el Burkina Faso, Túnez. Paso contra Túnez. Y mañana Guinea Ecuatorial, Benja. Y mañana Guinea Ecuatorial contra Senegal. Bueno, sí, sí. Senegal. Hueso, es un hueso, ¿eh? Senegal con. Bueno, tiene a Diouf, ¿no? Bruno. Sadio Mané. A Fadiga estaba también. ¿Sabes el delantero del Liverpool? Águilas, ¿no? Sadio Mané, sí. Y luego el Egipto-Marruecos, ¿cómo lo ves? Y tienes bueno, mucho africano, Senegal. Egipto tiene una oportunidad muy buena, ¿no? Pero bueno, también Marruecos, ¿no? Vamos a ver. Pero puede, no te mojas mucho, ¿no? Puede ganar cualquiera de los dos. Puede ganar. Esto es Carrusel Deportivo hasta la 1:30 de la mañana, enseguida la segunda edición. Y enseguida, por cierto, y ahora nos ponemos serios, Carrusel tiene que hacer una denuncia muy importante. La contamos ya, venga. A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor. ¿Qué pasa, Manuel? O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver... A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Bueno, son las 6 y 13 minutos de la tarde, 5 y 13 en Canarias. Queremos contarles en este comienzo de Carrusel Deportivo un hecho absolutamente lamentable. Les ponemos en antecedente rápidamente. El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, decide destituir al cuerpo técnico del equipo femenino hace unos días y contratar a una persona que ya había dirigido al equipo en una etapa anterior.
de hecho, hasta hace 7 meses. Carlos Santiso. Este nombramiento ha generado estupor, no solo entre la afición de la franja, que ya se ha expresado. Les cuento. En el mes de noviembre del año pasado, 2021, vio la luz pública un audio que el propio Santiso asume y reconoce como suyo, enviado a un grupo de WhatsApp de ámbito profesional, hace cuatro años. Digo de ámbito profesional porque por lo menos había miembros de su staff técnico en este grupo de WhatsApp. El contexto es una conversación para analizar el partido del equipo al que él dirigía, primera época del Rayo Femenino. En ese audio, el nuevo entrenador del Rayo Femenino dice lo siguiente. Dice él, este staff es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, sigo diciéndolo, hacer pues una como los de la Arandina. Nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad, para no meternos en jaris y cargárnosla ahí todos juntos. Y añade, es de voz, eso es lo que realmente une a un staff y a un equipo. Mira a los de la Arandina, iban directos al ascenso. Hombre, evidentemente nos da asco leerlo, pero es lo que dice el audio, transcrito. Bueno, para las personas que escuchan ahora la radio y no sepan qué es el caso Arandina, pues también rápidamente, 2017, 3 futbolistas de este club son condenados por agredir sexualmente a una niña de 15 años. Una violación grupal a una menor. Esa es la reflexión del nombrado nuevo entrenador del Rayo, por lo menos algunos miembros de su staff, dentro de un grupo de WhatsApp. Yo les puedo asegurar, créanme, que el tono del mensaje, que hemos escuchado muchas veces, es un tono serio. Y ese sigo diciéndolo, denota que lo ha dicho más veces. Pongan el calificativo que quieran, porque evidentemente es asqueroso. Obviamente la afición del Rayo ha reaccionado con una lógica contundencia, pidiendo que esta persona sea inmediatamente echado de la entidad. Bueno, quiero decir también que nuestra responsabilidad como medio de comunicación es ponernos en contacto con todas las partes implicadas, con todas, por desagradable que sea alguna de ellas. Y pues también poner el caso en conocimiento de los organismos que, por la razón que sea, no lo conocieran. Y organismos que de alguna forma pueden primero tomar parte y después incluso tomar alguna medida, ¿no? Si así lo consideran. Es decir, pues no sé, la Federación, la Presidencia del Rayo, la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE y de Futbolistas, incluso las capitanas del club, que también puede tomar medidas, porque esto evidentemente pues es muy grave. Y lo hemos hecho. Ha sido una mañana pues larga y lo hemos hecho. José Palacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Antón Meana, hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Presente, Garrido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, José, Santiso, admite que lo dijo y que está en manos de sus abogados. Sí, hemos podido hablar esta mañana con él, nos ha atendido amablemente, pero nos ha dicho que no quiere participar en nada de esto ya. O sea, admite que es suyo. Todo lo tiene los abogados, admite que es un audio de un grupo de WhatsApp de su cuerpo técnico de hace 4 años, como contabas. En ese momento estaban dirigiendo al cadete del Rayo Vallecano, uh-huh. Es decir, a los chavales, porque se comenta además una jugada de un jugador en ese audio de WhatsApp que está filtrando. Se está pasando ahora como la pólvora desde su nombramiento como nuevo técnico del Rayo Femenino, y que obviamente se equivocó al decirlo, que era, él dice, de una charla informal entre amigos, y que lo que no entiende es quién ha sido el responsable y qué daño y qué interés tiene para sacarlo ahora a la luz pública, aunque ya sabemos y lo ha comentado, salió en noviembre y hoy se ha hecho, entre esta noche y esta mañana, se ha hecho todavía más popular. Claro. Raúl Martín Presa, el presidente, que en otro ámbito de cosas, sabemos que tiene al femenino sin cuerpo médico, sin delegado o delegada, muchas fases de impago, sin acceso a las jugadoras, a los gimnasios ni parking, pero esta vez pues se ha superado. ¿Alguna versión de la presidencia, la dirección del Rayo, José? Sí, también hemos podido hablar con el presidente del club y ha dicho que él no va a entrar, ni el club ni el Rayo Vallecano va a entrar en ningún tipo de polémica ni va a hacer caso a ninguna presión mediática. Es decir, Carlos Santiso va a seguir siendo el entrenador del Rayo Vallecano femenino. Estuvo durante 2 temporadas, salvó al equipo y lo que quieren es un profesional. Aquí se fichan profesionales y no personas, nos ha dicho el propio Raúl Martín Presa.
y lo que quieren es salvar al equipo, que es el que está ahora en una situación desesperada. Y ya hemos visto, por ejemplo, Dani, en el caso Roman Zozulia, que es un club, y en este caso un presidente, que no se achanta y va con sus ideas para adelante. Y él ha dicho que no va a echar ni ceder a presiones para echar a Santiso. Andón, la cadena SER se ha puesto también en contacto y ha puesto en conocimiento el caso y el audio también a la Federación y a la AFE. Antón, AFE y Federación, ¿qué opinan? ¿Cómo está el asunto? Es un tema que toca más de cerca al sindicato de futbolistas, que evidentemente conoce el tema, hemos hablado con ellos. La opinión personal de muchos trabajadores de AFE es la misma que tiene el equipo de Carrusel Deportivo, pero como sindicato no pueden hacer nada, sencillamente ponerse al servicio de las jugadoras. Si las jugadoras del Rayo necesitan a AFE, AFE se pone de su lado, pero que AFE no puede juzgar que un club contrate un entrenador. No son un sindicato de entrenadores y por tanto no pueden movilizarse como sindicato. Repito, a esta hora de la tarde, 6:20 casi, ninguna jugadora del Rayo se ha puesto en contacto con su sindicato. Un sindicato que trabaja mano a mano con ese vestuario porque tienen muchísimos problemas y la relación entre AFE y el vestuario del Rayo es diario. Y no tienen, Dani, ninguna comunicación sobre este tema. No han recibido ninguna queja de las jugadoras, que saben que tienen a su sindicato a su lado, recalca AFE, que evidentemente ellos mantienen comunicación en privado con ellas todo el rato, pero que es un tema que las jugadoras no han planteado a AFE. Que si se lo plantean, AFE no tiene ningún problema en hacer el acto que las jugadoras quieran, pero que el procedimiento es ese, porque muchas veces ocurren más situaciones de sindicato, de impagos, de retrasos, que el sindicato quiere hacer unas acciones y a veces el vestuario lo frena porque no están todos de acuerdo o no están todas de acuerdo. En este caso, repetimos, la noticia es que las jugadoras del Rayo no se han quejado del fichaje de su entrenador ante el sindicato. Y tanto la Federación como el sindicato AFE conocen el asunto, lo están mirando de manera interna. Les sorprende que esto ocurra, creen que ningún departamento de recursos humanos aprobaría este fichaje. Y evidentemente lo van a plantear porque, aunque parezca raro a los oyentes, existen en este país, con el CSD, con la Federación, con AFE, una mesa por la igualdad, sí, en el deporte, en el que se miran estas cosas, en el que se va a plantear. Pero repito, como un acto eficiente, eficaz, uh-huh, en las próximas horas para intentar parar el fichaje del entrenador, eso no va a ocurrir ni por parte de AFE ni, creo, por parte de la Federación. Porque, José, evidentemente también nos hemos puesto en contacto con, las capitanas o pesos pesados del vestuario del Rayo. Que esto no quiere decir que sea el sentir de cada una de las jugadoras. Es decir, supongo que en el foro interno, José, o en las conversaciones públicas o privadas que mantengan ellas, pues puede que haya diferentes pareceres. Pero, digamos, las capitanas pesos pesados, ¿qué piensan del asunto, José? Pues el mensaje, hablado con unas cuantas. El mensaje es muy, muy claro, el que nos mandan desde el vestuario del Rayo Vallecano femenino. Hemos hablado con las capitanas, con varias jugadoras. Y es, nos vamos a mantener al margen. Nosotras estamos pasando una situación muy delicada, ya lo contaba ahora Antón Meana, que están hablando prácticamente todos los días con el AFE, ya no solo por las condiciones de trabajo, entrenamientos, el no tener cuerpo médico disponible para sus partidos, y ahora esta polémica. Claro, el audio sale a luz pública en noviembre. Es decir, que cuando ha estado Carlos Santiso con ellas entrenando dos temporadas, ellas no tenían conocimiento de ello. Pero están en una situación tan delicada, no solo en lo institucional, sino también en lo deportivo. El Rayo es colista, a 8 puntos ahora mismo de la salvación, y es precisamente la salvación lo que buscan, pero la salvación del club, porque si baja a segunda división probablemente el club vaya a desaparecer, al menos la sección femenina. Así que el equipo va a trabajar a muerte con el que esté, nos dicen las capitanas, y el que está ahora es Carlos Santiso. Obviamente cada una tiene su propia opinión, juicio, pensamiento normal, de esto normal, que ha normal ocurrido. Y luego también hablando, ya no solo con los jugadores y el vestuario, sino también queríamos hablar con gente que ha trabajado con Carlos Santiso en esa época en el Rayo femenino. Están muy sorprendidos porque hablan de una persona extraordinaria, de una persona con valores, y que de repente con lo que han escuchado hoy se les ha caído, no digamos un mito, pero sí ese pensamiento y ese racionamiento que tenían con esa persona, porque hablaban maravillas de Carlos Santiso, pero claro, escuchar ese audio le deja en muy, muy mal lugar. Bueno, el entrenador sigue siendo Santiso. El Rayo femenino juega mañana en Lezama contra el Athletic Club a las 12 en Lezama. Por cerrarlo, un abrazo, Antón. Muchas gracias. Si hay cualquier novedad, evidentemente, son las 6:23, aquí lo contaremos, ¿no? Perfecto, gracias, Dani. Un abrazo para todos. Antón.
Y la última es que, evidentemente, la afición del Rayo se ha expresado a través de un comunicado, ¿no? Prácticamente, sí. No diría a primera hora de la mañana, pero casi. No, es que ya prácticamente desde la noche de ayer, cuando ya se sabía todo y comenzaba a circular ese audio, primero la plataforma de RV, diciendo: en su día nos opusimos al fichaje de un nazi, hoy lo hacemos al de un machista degenerado. Ni las ideas de uno ni los actos del otro representan en nada los valores de la franja, por lo que esperamos que sea destituido y no ensucie más el nombre de nuestro club. También la Federación de Peñas, que termina su comunicado diciendo: no podemos dejar que una persona que tiene esos pensamientos tan graves en la cabeza se siente en el banquillo del Rayo Vallecano a defender su escudo. Pedimos al presidente que rectifique y contrate un entrenador o entrenadora que respete a las mujeres y respete los valores que los rayistas no sentimos identificados. Es intolerable. Y Dani, como decías, el Rayo Femenino juega mañana a 12 de la mañana en Lezama del Atleti Bilbao. Esta tarde había entrenamiento en la ciudad deportiva y después del entrenamiento, de hecho, creo que deben estar ya en marcha, en autobús se marchan hacia Bilbao las jugadoras del Rayo, pues ha ido el grupo Ultrabucaneros a poner una pancarta, eso no se comunican desde el club, que ha sido este grupo, por respeto a la mujer, Santiso fuera de Vallecas. Esa pancarta está colgada y se mantiene colgada en la ciudad deportiva y al parecer ha habido bastante jaleo, Dani, porque ha habido una mujer a quitar esa pancarta, no le gustaba esa pancarta, ha ido a quitarla y ha tenido que aparecer por allí la policía local a calmar los ánimos porque se estaban tensando. Gracias, José, por toda la información. Lo mismo que Antón, si hubiera cualquier novedad la contamos. Gracias, José. Un abrazo. Seguiremos trabajando para recabar más información y las versiones de los organismos pertinentes que tendrá que postularse en un asunto que es pues grave y que es importante. Son las 6:25, seguimos en Carrusel. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on. Vamos al deporte en directo y enseguida conectamos con Budapest, donde la selección española de balonmano, los hispanos, mañana van a jugar por el tercer oro consecutivo en el torneo continental, precisamente para igualar a la Suecia del 98, 2000 y 2002. Única selección que ha conseguido el tridente en el Campeonato de Europa. Enseguida Diego González en la previa de su último entrenamiento antes de afrontar la gran final. Deporte en directo, Marquine, ¿cómo son los 10 primeros minutos del partido en Ipurúa? Pues con dominio del Eibar, insistente, pero con la mejor oportunidad para la Sociedad Deportiva Huesca, la salida de un córner, Timor, ha rematado de cabeza, bien situado Joel, primera tarjeta amarilla del partido, Borja. Exactamente, para el propio Timor, por en el centro del campo, por dar un golpe, bueno, yo creo que no era para mucho más, en cualquier caso, primera amarilla para Timor en Ipurúa. Pues 10 minutos de la primera parte, buena entrada, quiere el Eibar ser líder, no llegan los goles, Eibar 0, Huesca 0. Atención, porque hay gol, Tony, en fútbol sala. El tercero, gol de Chino, prácticamente la sentencia ya en el descanso, marcó el tercero España, 3-0 sobre Georgia, estamos en cuartos y por ahora como primeros de grupo. ¡Celebramos, Juan! Lo celebramos, claro que sí, con Plus Ultra Seguros, quienes te ofrecen seguridad, cercanía y confianza. Acércate a tu oficina más cercana de Plus Ultra Seguros y descubre todo lo que pueden hacer por ti. PlusUltra.es, seguridad que se comparte. 0-0 en Ipurúa, como sigue Jacobo el partido en el Ancho Carro. Bueno, pues estamos en el día de la primera parte, el balón es del Burgos Club de Fútbol, que está dominando, que está manteniendo a raya el Lugo, pero la ocasión más clara, minuto 2, fue para el equipo de Rubén Alves, para el equipo local, un disparo de Ricard, el lateral derecho, desde la frontal del área, se fue rozando el palo derecho de la portería de Alfonso Herrero, que se estiró para acompañar la trayectoria del balón, estuvo a punto de marcar el Lugo, domina el Burgos, sigue 0-0 en el Ancho Carro. ¿Cuánta gente definitivamente, Toño, más o menos en el estadio? ¿Se ha animado la peña? Alrededor de unos 2.000 espectadores y unos 50 allí frente a mi posición, también aficionados del Burgos. Diego González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, saludos desde Budapest, saludos Diego. Desde el Sport Arena de esta ciudad que, bueno, está sorprendida con el juego de España y con el juego de Suecia que van a disputar mañana la final. La voz de la selección española en los últimos 20 años, porque ya sí. Diego tiene una edad más, y con el balonmano. Bueno, lo primero, Diego, aunque después lo hablaremos con protagonista también mañana, porque damos evidentemente La final de los hispanos en Carrusel Deportivo. Decir que la victoria ayer contra Dinamarca fue una de las más épicas de los últimos tiempos, puede que sea una exageración, pero por lo que es Dinamarca y por los jugadores que tenemos ahora mismo, hay que darle un mérito enorme a que la selección esté en la gran final, Diego.
Sí, ayer nos decía en Carrusel Gonzalo, ¿no? Que tiene un, Gonzalo Pérez de Vargas, que tiene un gran mérito esto porque el equipo, decía, está en obras todavía, ¿no? Está en construcción. Son 5 caras nuevas las que han venido a Budapest, las que han venido a Eslovaquia y a Hungría, a este europeo. Son casos de COVID que, por ejemplo, ahora mismo tienen la habitación del hotel a Solé y a Sergei Hernández, que antes ha estado Cañellas, que hay un lesionado, Antonio García, que puede que vuelva mañana. Es decir, con todo eso, Jordi Rivera ha sido capaz de llevar este equipo a la final, ¿no? Y eso tiene un mérito extraordinario, porque equipos como, por ejemplo, ayer en Dinamarca competían con todos sus jugadores, es decir, no tenían ni una baja por COVID, ¿no? Es decir, que a unos les ha ido peor y otros mejor en ese sentido, pero España lo ha gestionado perfectamente y ha gestionado muy bien su balonmano, sabiendo lo que tiene que hacer y, pues eso, diciendo aquí estamos nosotros, a pesar de que algunos se empeñasen en quererles, ¿no? En las semifinales como los daneses, y mira cómo les ha salido el tiro, ¿no? Por la culeta absolutamente. Bueno, mañana Diego, hay que decir, ya lo hablaremos, porque ahora comienza el entrenamiento y Diego tiene que visionar un poco cómo van las cosas y a ver si alguno de los jugadores se puede recuperar. Los suecos no tienen megaestrellas, son un equipazo, también tienen bajas de COVID, no pudieron contar con Vane, que es uno de los mejores, que hizo 8 goles en el primer partido, el 32-28 que ganó la selección, pero que son un grupo muy, muy, muy compacto, Diego, también. Sí, son un buen equipo también. Es decir, ayer lo comentábamos, ¿no? España quizá no tenga las mejores individualidades. Hombre, a ver, si el chico este que tenemos que juega de extremo, en vez de llamarse Alex, se llamase Alexander, sería el mejor extremo del mundo. Eso, y fuese danés, eso ya te lo digo. Pero que España tiene el mejor grupo, eso también te lo afirmo, ¿no? Es decir, quizás no el mejor equipo en cuanto a calidad, pero sí, ¿no? En cuanto a grupo. Y eso también es un poco Suecia, ¿no? Porque efectivamente, tirados de Gudfridsson, que es su alma mater, luego tienen a un pivote Dani, que es espectacular, a Bergeral, que bueno, pues ayer junto con Palika, el portero que volvía después de haber superado el COVID, pues hicieron pues ese roto a Francia, ¿no? Y consiguieron algo tan meritorio como que España ganase a Dinamarca, porque que Suecia ganase como llegaba a Francia, pues prácticamente tiene el mismo mérito. Luego tiene grandes extremos como Pettersson o como Pellas, y luego Lagergren en el lateral derecho. Fundamentalmente Suecia es eso, y una gran defensa con su gente muy, muy alta, muy grande en el centro de la defensa, que es lo que va, yo creo, que a tener que superar a España mañana, ¿no? Jugar muy bien a todo y sobre todo defender, pero buscar los extremos, que por ello creo que España puede tener algo de ventaja, y aparte la paliza que lleva Suecia, repito, porque sí ha tenido algún caso más de COVID que España, y ayer se pega una paliza tremenda para ganar a Francia. Te enviamos un abrazo, Diego, pendientes del entrenamiento, a ver si podemos rascar algo, y seguro que después estaremos con los grandes protagonistas. Abrazo, Diego, hasta ahora. Venga, hasta luego. Son las 6:30, Juan, 5:30 en Canarias. La ronda en carrusel. Bien jugado, eso está muy bien jugado. Así de cantarín, así de cantarín salimos cuando lo hacemos, porque a ver, a los que hacéis, lo hacéis porque os cae bien el vendedor, o porque sabéis que estáis echando una mano, o porque le ha tocado un amigo, y si le ha tocado al colega, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis con la 11, hay que deciros que eso está bien jugado. En nada, la gran previa del Rafa Nadal Medvedev mañana en Carrusel Deportivo desde las 9:30 con un sonido morse espectacular. ¿Cómo sigue el partido en Ipurúa, Marquínez? Con un Eibar dominador, con un Eibar que está llegando a la portería contraria, pero no llega al gol. Cuartito de hora, primera parte, Eibar 0, Huesca 0. Lugo, Jacobo. En el 15 de la primera parte sigue el 0-0, hay falta peligrosa lateral a favor del Burgos, mientras Rubén Alves, el técnico local, se ha comido una chocolatina en el banquillo, bebe un poco de agua, igual no le habrá dado tiempo a comer. Sigue el 0-0 de la chocolatina. Se la tenía que haber tomado ayer, para no decir la chorrada que dijo. Luego lo escuchamos. Es que 9 de la noche, la Oviedo-Almería. Y en Lezama, Morevieta 1, Guruceta, Girona 0. Eso en segunda división. Y atención, porque hoy en Primera Federación tenemos en el Johan Cruyff el mini clásico. 7 de la tarde. Por cierto, no he saludado a Itu. Está por ahí, Itu. Hola, Itu. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas soy tardes. Soy un mal educado. Soy un mal educado. El copón, eso no puede ser. Eso no le importa. Bueno, sí pasa, sí pasa. Ahora no hablamos, que está pitando Arcediano Monercillo en Ipurúa y en Lanso Carro González Esteban. Y hablamos también de arbitraje de la Copa de África, alguna cosita más por ahí. En lo dicho, Primera Federación, Barça B Castilla. Casi nada. Santi Ovalle a las 7, buenas tardes. Hola Dani, hola Carrusel. El miniclásico vuelve a Barcelona con muchísimos nombres importantes en el escaparate. Juegan en el Barça B Ferran Jucla, Abde y Alejandro Valde. Juegan en el Castilla Antonio Blanco, Marvin y Peter. Va a estar Xavi en el palco y varios jugadores del primer equipo del Barça. El Castilla es octavo, el Barça noveno. El que gane saldrá por delante en la tabla y muy cerca de las posiciones de playoff. A partir de las 7 de la tarde, Barça B, Real Madrid, Castilla en el Johan. Lo cuenta Carrusel, lo cuenta Santi Ovalle desde el Johan Cruyff. Atención, el cuarto de la selección española, que está imperial, Toni. Para estos venidos Solano. A 19 del final. Ahora sí, sentencia España. 4-0 gana Georgia
estaremos en cuartos, jugaremos contra Eslovaquia. Marca Solano el cuarto, 18-50 para el final. Georgia 0, España 4. Rodrigo González también pendientes. Buenas tardes de la Liga Iberdrola. Sí, la Liga Iberdrola, jornada 19, ha goleado el FC Barcelona, vigente campeón de la Supercopa de España, 4-0 al Betis con hat-trick de Osoala. Y la Real Sociedad ha ganado 1-4 al Villarreal. Y en directo tenemos el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, que ha remontado 2-1. Va ganando el Real Madrid en Alfredo Di Stéfano. Goles de Maite Oroz y Claudia Zornoza. Grandes noticias, Borja Cuadrado. La victoria de Alejandro Valverde. Buenas tardes, Carrusel. Alejandro Valverde, que el 25 de abril va a cumplir 42 años. Es el primer ciclista español en conseguir una victoria en este 2022. Lo ha conseguido en el cuarto trofeo de la Challenge de Mallorca, el trofeo Pollença Port d'Andratx. Lo ha logrado a lo grande por delante de Brandon McNulty, el norteamericano que había ganado el primer día, de Alexander Blasov, de Michael Matthews, es decir, de corredores de mucho nivel y mucho más jóvenes. Alejandro Valverde, que le ha dedicado el triunfo a Egan Bernal, también a Juan Carlos Unzué, los ha considerado dos ejemplos de optimismo, fuerza y trabajo. Y como decimos, Valverde, en su última temporada, ya mojado, en su tercer día de competición, ha conseguido la primera victoria. Pues lo hablaremos, gracias Borja. Ya sabéis que Héctor González es ese periodista que solo trabaja cuando juega Jon Rahm. Bueno, así es, Coriel. Héctor, lo primero, ¿hoy juega Jon Rahm, sí o no? Hoy juega Jon Rahm. Entonces, segunda aquí, pregunta. Claro. Por tanto, hoy trabajas. Por tanto, hoy trabajo. Empieza o lo que sea. Jon Rahm a las 8:30 de la tarde. En has adelantado dos horas tu jornada laboral para hablar horas de Jon Rahm. Acaba a la 1:30, ¿eh? Eso es lo bueno, que me coincide perfecto con el final del último tramo de Carrusel. A las 8:30, Jon Rahm en busca del Farmers en Torrey Pines, el campo que mejor se le da de todo el circuito PGA. Jon Rahm sale tercero a un solo golpe de los líderes, el australiano Jason Day y el norteamericano Will Zalatoris, el número uno del mundo. Ya está asegurado prácticamente una semana más. Ahora, a por el primer título de 2022 para el León de Barrica. El quinto, Tony. En propia de Georgia, se marca en propia Todua tras otra gran jugada de pívot de Solano. ¿Qué nivel está ofreciendo hoy la selección? 5-0 gana España, Georgia. Y Camerún también, Bruno, lo tiene muy encaminado, ¿no? Sí, lo tiene prácticamente hecho. Ha marcado el segundo toco de Cambi. Gambia 0, Camerún 2 en el minuto 77 en los cuartos de la Copa África. Hasta aquí, Juan, la ronda. A ver, porque si eres mayor de edad y juegas responsablemente, recuerda que cada vez que lo hagas está bien jugado. ¿Por qué? Porque haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. Por eso, cada vez que lo hagas, cada vez que juegues con la 11, vas a escuchar resonando en tu cabeza la voz de todo el equipo de Carrusel recordándote: bien jugado, bien jugado. Eso está muy bien jugado. Bien jugado. Mañana es el día 9:30 en punto en Carrusel Deportivo, la gran cita, Nadal ante lo imposible, ante el semimilagro que él decía en sala de prensa, porque después de 5 meses de inactividad, del COVID, de un escafoides tocado, de problemas en el pie, mañana está ante la posibilidad de romper el 20-20-20. Nadal, Federer y Djokovic, la lucha por el Grand Slam definitivo. Sonido Morse por Pablo Arévalo y Juan Ochoa. En el mundo del tenis, llevamos 21 años viviendo una época de leyendas, de gigantes, de héroes. Leyendas de este deporte que están empatadas a 20 grandes cada uno. Toda una edad de oro del tenis. Allá por 2003, junto al Roger Federer, suizo de nacimiento, ganaba su primer Wimbledon. Sería el inicio de una larga y exitosa carrera para el que, para muchos, es el tenista más versátil y elegante de la historia. Wimbledon, Open de Australia, Open de Estados Unidos. El que más se le resistió, el Roland Garros, que aunque lo ganó en 2009, fue el campeonato que vio nacer y crecer a uno de los mejores deportistas de la historia, un auténtico gladiador en las pistas. Rafael Nadal. Desde 2005, cuando ganó su primer Roland Garros, ha dominado con puño de hierro este torneo, ganándolo en 13 ocasiones. Aunque no solo en tierra batida,
Nadal ha disputado y ganado todos los torneos del Grand Slam, dejando partidos épicos como la final de Wimbledon de 2008, en la que Federer y el propio Nadal disputaron el que es para muchos el mejor partido de la historia del tenis. Una rivalidad histórica, una amistad reconocida. Nadal y Federer dominaban el circuito. Hasta que... ¡Oh, what a way to win it! ¡Victory for Djokovic! Entra en escena Novak Djokovic, el tenista serbio que ha puesto en jaque el reinado de Federer y Nadal, siendo el tercero en discordia. Desde que en 2008 ganara el Open de Australia, no le ha sido el único que ha ganado dos veces los torneos del Grand Slam, gracias a su juego agresivo y sus golpes profundos desde el fondo del pista. Federer, Nadal, Djokovic. Empate a 20 grandes. Federer, Nadal, Djokovic. Intentando desempatar para ver quién es el mejor tenista de la historia. ¿Qué pasará mañana? Lo contaremos en Carrusel Deportivo. Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales, Dani Garrido, muy buenas. Don Pedro Fullana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Señor Miego, nuestro sensei, hola. Hombre. Miego. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues todo preparado, Álvaro. Primero quiero que escuchéis, los tres que están ya saben de qué hablo, de una declaración de Rafa Nadal muy corta ayer de 10 segundos en la que él admite que de alguna forma es prácticamente un milagro. Aquí estamos, ¿no? Un semi-milagro, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz y disfrutando este momento. Decíamos, Pedro, tú que le conoces muy bien, de una persona que ha estado 5 meses de inactividad, que ha pasado un COVID, digamos, complicado, y que le ha dado muchas vueltas también a las dolencias que tiene en el escafoides y fundamentalmente en el pie. Así que por ello, Pedro, yo creo que es lo que dice, es que es casi un milagro, ¿no? Sí, el problema es que yo creo que el resto de los mortales... parece imposible que Nadal tenga que hablar de un milagro por jugar a tenis, jugar bien y llegar a una final, pero... La realidad es que cuando uno está sin competir desde el mes de agosto, cuando ve la luz al final del túnel, cuando empieza a entrenar a un buen nivel en el mes de diciembre, cuando ve que tiene que decidir si va o no a Australia, siempre pensando que tiene que jugar a un buen nivel, aparece el COVID en su vida, 10 días confinado en casa, no puede entrenar en pista, y eso hace que las dudas se incrementen. Por eso, como también reconocía Tony Nadal en la cadena SER, 2-3 días antes de viajar a Australia, Nadal no tenía claro si iba a subirse al avión, y esa es la realidad. Luego llega, juega, gana, compite, es el mejor y llega a la final. Y a nosotros nos parece lo más normal del mundo, pero la carrera de Rafael Nadal, si algo tiene de válido, evidentemente son los títulos, pero por encima de eso, la capacidad inhumana de un tenista y de un deportista a levantarse de golpes muy duros que la mitad del resto de profesionales no se habría levantado. Mentalmente es alguien absolutamente incomparable en la historia, no del tenis, yo diría del deporte. Álvaro, aunque las tres bestias están empatadas a 20 Grand Slams, hay que decir que en porcentaje ganadas perdidas, Rafa es el mejor. Así que con esto digo que el factor competitivo de las finales aporta y mucho, ¿no? Más allá del favoritismo que no sé si quizá pueda tener Medvedev por sus últimas actuaciones. ¿Tú cómo ves la final de mañana, Álvaro? Mira, se me estaban poniendo los pelos de punta escuchando el sonido morse de Ochoa y de Pablo Arévalo, porque estamos muy bien, por eso. Ante un día que puede ser uno de los más importantes de la historia del deporte español, y la verdad es que si al final gana, ya es un éxito el hecho de que esté en la final por todo lo que acaba de contar muy bien Pedro Fullana, pero si al final gana y consigue ser el tenista con más Grand Slam, tenista masculino, es importante recalcar masculino, porque hay otras tres tenistas en categoría femenina que tienen más Grand Slam que los tres, que Djokovic, Nadal y Federer, pero si lo consigue, no se me ocurre, o se me ocurren muy pocos otros acontecimientos deportivos en este 2022 a nivel mundial que puedan ser más importantes que este. Si a mí me dicen antes de empezar este torneo que la final iba a ser esta, me hubiese sorprendido, pero habría dicho Medvedev, clarísimo favorito, pero... Hay circunstancias que hacen que el partido de mañana para mí va a ser totalmente diferente. O sea, no es un torneo de pista dura normal, no es al mejor de 3 sets. Esto es el Open de Australia, esto es pelear por el 21º, con todo lo que ha sufrido Rafa. Y yo vi un partido realmente igualado, muy muy igualado. Además Medvedev ha tenido alguna que otra duda durante este Australian Open, así que lo veo
prácticamente al 50%, sinceramente. Mielgo, para ti la más compleja, porque hay tenistas que yo creo que son más fáciles de definir, ¿no?, de alguna forma, pero yo creo que Medvedev, tú eres un súper especialista, no lo es tanto, ¿no?, porque la pega muy plana, no tiene aparentemente un patrón de juego, te puede jugar al winner, pero te puede hacer un rally largo, no angula mucho la bola, tiene un revés cruzado muy bueno, pero es difícil de definir, ¿no? Muy complicado, es porque no es un antitenis, no es un estilo Dustin Brown, no es un estilo Kyrgios, que no sabes por dónde te van a salir, porque sí tiene un esquema de juego, sí tiene eso de jugar muy atrás, de restar desde muy lejos y de cubrir mucho, incluso desde ahí, la pista. Y luego es que cuando hablamos que los tenistas o los deportistas necesitan plan B, plan C, cuando no sale el plan A, Medvedev tiene todo el abecedario de planes. Se puede hacer lo que quiera en un partido. Se lo demostró en la semifinal a Huguet también, que los, y a Berrettini, a Berrettini fue roja, los dejó clavados. Cuando quisieron reaccionar, Tsitsipas sobre todo en semifinal, cuando quiso reaccionar, de repente no se dio cuenta de cómo había perdido el partido. O sea, ese es el problema, que si una parte buena de Rafa es la estrategia, muchas veces la estrategia con Medvedev enfrente no te sirve. Le ocurrió ya en aquella final del US Open eterna, que la vimos ganada 4 veces y la vimos perdida 3. O sea que yo mañana creo que puede ser un partido muy similar a ese. La última, Álvaro. Claro, lo ideal sería que Rafa le hiciera un 3-0. Pero sabemos que es difícil. Tenemos una referencia a 2019, la final de US Open, que gana Rafa a Medvedev. Y son 5 horas y 4 minutos. ¿Mañana qué partido imaginas? De verdad, llevo desde ayer pensando en eso y no lo tengo nada claro. Es que es un tenista tan particular. Lo que estaba contando Mielgo es una verdad como un templo. De esta nueva generación, a pesar de que, bueno, Medvedev ya lleva siendo desde hace 3 años, 3-4 años élite absoluta del tenis, Medvedev gana muchos partidos jugando mal. O sea, yo, mira, lo decía anoche con Yago y con David Ferrer en el larguero. Yo sí tengo que pagar una entrada para ver un partido de tenis entre Tsitsipas o Medvedev, por hablar de los que han sido los dos últimos semifinalistas, yo pagaría por ver una entrada para ver a Tsitsipas. Pero si apuesto por alguien, apuesto por Medvedev. La cantidad de partidos que ha ganado jugando mal, como Nadal también ha hecho a lo largo de su carrera. Yo creo que va a ser un partido largo, no me imagino a ninguno de los dos ganando en 3 sets. Y creo que para todos aquellos que lo vayan a escuchar por Carrusel y lo vayan a ver en televisión, que se fijen por favor en los turnos de servicio de Medvedev, que a veces, si coge carrerilla, va a toda pastilla y gana juegos con 4 saquetazos y adiós muy buenas. Creo que va a tener que controlar muy bien Rafa y restar de la mejor manera posible, porque cuando le pega con su servicio con los primeros, es un tenista en pista dura, Daniil Medvedev, prácticamente inabordable. Aprovechando que está ahí tú, es verdad que hay veces que la prensa española nos tiramos a fabricar rápidamente villanos. Sobre todo cuando se enfrentan a deportistas españoles. Pero es que en este caso tenemos razón. Porque es que Medvedev... iba a decir una palabra... es un faltón. Es un faltón. Es un maleducado. Lo ha demostrado más de una oportunidad. Y el otro día tuvo un capítulo absolutamente intolerable con un juez español que, por cierto, no sé por qué no actuó. Porque tiene mecanismos sancionadores para poder hacerlo. Esto es lo que le dijo en plena semifinal, jugando contra Tsitsipas, Daniil Medvedev, al colegiado español que estaba arbitrando el partido. And his father can talk every point. Bro, are you stupid? His father can talk every point. His father can talk every point. His father can talk every point. Repeat my answer my question. Bueno, dice que responda a su cuestión, le grita, pero como un absoluto energúmeno sentado, le dice, su padre le está hablando, habla del coaching que no se puede dar, evidentemente, en la cancha, ¿no? Y le llama estúpido. Stupid, sí. Le llama perfecto, estúpido, estúpido a la cara. Soberbio. Yo creo, y tú, primero que esto es intolerable, en cualquier deporte, empezando por el fútbol, el balonmano, el baloncesto, en cualquier deporte, esto es una expulsión clarísima, pero además sin preaviso. O sea, si tú llamas a la autoridad estúpido, es que no hay otro mecanismo. Lo tienes que echar. Sí, yo cuando lo vi no sé cómo están las sanciones y si el árbitro puede darle un warning o no le puede dar. Yo eso no lo desconozco. Lo que sí hace mucho daño es... Iturralde, aprovecho y soy muy, muy rápido con esto. Le podría haber, que yo sepa, Mielgo Fullana, si quieren incorporar algo más. La descalificación por esto, por lo que he podido hablar y demás y preguntar, lo suyo no hubiese sido descalificación, pero sí, evidentemente, otro warning.
Y claro, si se acumulan unas cuantas, pues sí se puede llegar a la descalificación. Ahora continúa. Pues yo creo que por el bien del tenis y por respeto hacia todo el arbitraje del tenis, tenía que haber ido con un warning, porque luego ya lo pones en contexto, porque creo, corregirme, pero creo que era cuando había perdido ya el segundo set, ¿no? O sí, algún juego del segundo sí, set. Sí, sí, el segundo set. Eso, lo metes dentro del contexto y claro, si te queda solo lo que es el insulto, pues queda como lo que es, ¿no? Como un desagradable y un vinagres. Pero ya te digo, yo creo que el árbitro estuvo bastante benevolente y lo que hizo daño es al tenis, en primer lugar, y a su propia persona. Eso no lo puedes permitir. No, porque esto en el fútbol puede ser, bueno, evidentemente es una roja como un auténtico piano en cualquier deporte, tú estás descalificado. Yo no sé, Mielgo, tú controlas perfectamente el reglamento, pero me parece que algo hay que modificar en el tenis. Le pasa, claro, echas a Medvedev, clasificas a Chichipas, te quedas sin torneo, ¿qué haces? Pero es intolerable que llame estúpido a cualquier persona. Esos gritos, Pero con esos gritos a un árbitro, yo sí, me quedé perplejo. Y debo decir que supongo, Mielgo, que el colegiado español no estará contento con su actuación. Porque yo creo que debió ser más duro. Sí, yo creo que sí, que con Pistol se dio cuenta a posteriori, ¿no? Que en ese momento yo tengo la sensación de que le pilló muy de despistado. O sea, que no esperaba esa reacción de Daniil Medvedev, ¿no? Porque la circunstancia por lo que le quería llamar la atención para que amonestara de warning al padre de Tsitsipas no es para ponerse así. Yo creo que le sorprendió tanto a Compistol que fue incapaz de en ese momento reaccionar, porque no hay en el tenis, los jueces de silla no están acostumbrados a la pelea continua, al diálogo continuo con los jugadores, como puede pasar en otros deportes. Sí, Mielgo, pero si me permites, es cada vez más habitual, pero yo creo que es por algo que Darío Garrido va a estar de acuerdo conmigo, que en la sociedad, en el deporte como en la sociedad, cada vez se tiene menos respeto. Pero también claro, lo bueno que tiene Álvaro, perdóname, es que lo bueno que tiene el tenis, y sabemos que ya se ha hecho en otras ocasiones, es que sí puede haber amonestación a posteriori. Y estoy seguro que habrá habido multa económica por parte del Open de Australia para Medvedev por ese comportamiento, o del ITF, porque sí que sea a posteriori, y aunque no sea público, se amonesta al jugador por esa actitud, yo creo que por eso fue por lo que también Daniil se dio cuenta y pidió disculpas en rueda de prensa. Bueno, es lo que pasó. Villano, ¿no? Es un gran tenista, está llamado a ser, pues, seguramente el número uno del mundo, tiene 24 años, es muy capaz y mañana se lo va a poner complicado realmente a Rafa. Pero bueno, ¿vas a hacer gargaritas, Álvaro, para estar bien por la mañana? ¿Cómo lo vas a hacer? Si quieres que Mielgo te dé algún consejo, miel o torna, que sea. Mielgo, ¿qué me recomiendas, por favor? Ya sabes, ya eres un experimentado de todo esto, Álvaro. No, tú sí quieres ser experimentado, yo sé que he aprendido mucho de ti. Que un poquito de gárgaras y demás, acabé un poquito tocado ayer, la verdad, ¿eh? Un poquito tocado. Tequila. Este, ¿eh? Tequila, el de la tele. Menos mal que tenemos al bueno. Menos mal que nosotros tenemos al bueno, que es torna y ya está, pero bueno. Sí, no, pero es que es el de la tele. El de la tele. Que vaya bonito, te daremos bola. Un beso grande, Álvaro. Grande, gracias, Álvaro. Siempre. Gracias para todos. Gracias, Mielgo. Mañana te esperamos también. Eres un grande, enorme. Por allí estaré, nos oímos mañana. El gran Mielgo y Pedro, hombre. También nos queremos acercar, por supuesto, al entorno más cercano de la figura de Rafa, que evidentemente no lo ha pasado bien y que ha demostrado que cuando hay gente que de alguna forma le quiere enterrar o le quiere criticar, pues al final él siempre vuelve. Por eso te digo que es uno de los fenómenos más importantes en la historia del deporte, porque ha caído muchas veces y ha caído por aspectos físicos, y cuando mentalmente quizás lo fácil habría sido, no te voy a decir dejarlo, pero no volver con esa seriedad que vuelve Rafael Nadal. Da igual la lesión, que sea la mano, el pie, que sea una lesión crónica, que le hayan dicho los médicos que se iba a retirar al cabo de un par de años, él siempre se ha revelado, ha cambiado el servicio, ha cambiado la forma de jugar para hacerse más competitivo, para estar al máximo nivel y seguir lidiando con Federer y Novak Djokovic en esa lucha por ser los mejores de la historia. Y los que mejor le conocen, Dani, yo te digo una cosa, a mí me tranquilizan, porque así como veías el nerviosismo en las finales contra Djokovic, ahora da la sensación que si la presión con la que ha aparecido Nadal en este Grand Slam, quizás va a ser más favorito de lo que darán las estadísticas y los números frente a Daniil Medvedev. Y uno de los que mejor le conocen es Tomeu Salvá, que es compañero suyo, amigo de toda la vida, que crecieron juntos jugando al tenis, llegaron a jugar algunos torneos profesionales de dobles, ahora trabaja en la academia de Rafael Nadal, es el entrenador de Jaume Muna, y es quien mejor te puede decir cuál es el termómetro del tenista en la previa de un gran partido como el de mañana. Pues estamos con Tomeu. Hola, Tomeu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, Tomeu, a puertas de otra final. ¿Quién nos lo iba a decir? Es increíble, sí, no sé si tú pensabas que iba a ser así. Escuchando un Rafa emocionado ayer, no sé si entraban tus cálculos. Bueno, la verdad es que es increíble. A ver, yo siempre digo que al final los,
los genios no paran de sorprender. Por lo tanto, cuando te crees que están enterrados, pues es cuando vuelven a salir, ¿no? Así que una vez más, pues Rafa, lo tenemos en una final. Y bueno, pues todos muy ilusionados, ¿no?, para el día de mañana. La verdad, Tomeu, es que te voy a hacer una pregunta complicada. No sé por qué motivo lo ha pasado peor Rafa. Si por los 5 meses de no poder estar activo, por las molestias que tiene el escafoides, que son importantes, por el pie que le ha preocupado prácticamente desde inicios de siglo, porque eso es así, a veces más y otras veces menos. Sí, por un COVID que fue complicado, pero al final al hombre se le han juntado un montón de cosas, ¿eh? Sí, se le juntaron muchas cosas. A veces las cosas cuando vienen malas, pues se van juntando, ¿no? Pero sí que es verdad que lo ha pasado mal. Lo ha pasado mal dentro de todo lo que has comentado que ha pasado, y sobre todo porque al final la ilusión que él tiene pues es volver, él sigue creyendo pues que puede seguir ganando buenos títulos, torneos grandes. Por lo tanto, siendo consciente también de la edad, de su estado físico, al final pues el tener estos parones en estos momentos sabes que van en tu contra, y eso al final es una preocupación que dices, bueno, si al menos puedo competir y se pierde, vale, pues no hay nada más, pero dejadme competir, ¿no? Y bueno, yo creo que también ha tenido un poquito esta angustia de decir, no se me puede complicar mucho la situación, porque si no, la verdad es que luego será mucho más difícil el volver. Tomeu, ¿va a ser una final como la de 2019, US Open larga? Lo afirmaríamos, ¿no?, que fuera 5 sets y que ganara Rafa, ¿no? Pero es tan imprevisible el ruso que puede salir de cualquier forma, ¿no? A ver, yo desde el principio, desde que empezó el Abierto de Australia, dije que para mí al final el hueso más complicado de vencer es Medvedev, ¿no? Es el que para mí es el que llega en mejor estado de forma, y te enfrentas contra un rival aparte que sabes que te va a que te va a estar, si él quiere, tener cada punto pasando 15 pelotas, ¿no? Y al final requiere de un estado físico muy bueno, de un estado mental muy bueno, que al final sin duda Rafa lo tiene. Lo que pasa es que tiene la parte de duda que a mí me entra es la costumbre, el hábito de haber pasado en los últimos meses por este rodaje, ¿no? Rafa al final lleva 5 meses sin competir, 6 meses sin competir, y de repente pues juega, es verdad que jugó Melbourne la primera semana, el 250 ganó, pero no es la exigencia de un Grand Slam. Por lo tanto, un Grand Slam son 5 sets, son partidos muy duros, muy exigentes, con temperaturas, pues, en Australia, pues, si el día se da, pues, muy altas, que la parte física y, sobre todo, la parte mental, pues, bueno, pues, es un requisito fundamental, del cual lleva mucho tiempo, pues, sin ponerse a prueba, ¿no? Y Medvedev, seguro que sin ninguna duda, es un rival que fallará muy pocas bolas, le exigirá cada punto, bueno, ya todos lo conocemos, ¿no? Y es un partido que sobre todo es a la larga. Con Berrettini, por ejemplo, podía perder, pero ya sabes que es un partido más corto, no sea tan físico, con muchos puntos de terminados en los inicios de jugadas, y mañana será un partido donde cada punto tendrá que ser eterno, porque el otro al final físicamente y tenísticamente pues tiene un perfil de juego en el cual te hace empezar y terminar todos los puntos, ¿no? Y eso pues yo creo que, bueno, pues no tengo ninguna duda de que Rafa es el favorito, pero sí que es verdad que tendrá un rival enfrente pues que le va a exigir bastante. Pinta largo, pero no hay dolor. Aquí estaremos para contarlo, y ojalá sea un día de fiesta y podamos celebrarlo, entre otros, con Tomeu. Un abrazo, Tomeu, que vaya muy bien. Muchas gracias por estar en Carrusel Deportivo. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y deseáis suerte. Y duerme bien, que va a ir todo bien mañana. Situamos el deporte en directo. ¿Cómo sigo? Bueno, lo primero que hemos visto, un paradón, Jacobo, increíble en el ancho carro. Para mí, una de las paradas de la Liga, Dani, espectacular lo que acaba de hacer, cómo nos ha deleitado Alfonso Herrero, el portero del Burgos, porque fue un centro de Señé limpísimo desde la banda, el remate de Cuellar en el área pequeña, bocajarro de cabeza, y voló, tensó el brazo todo lo que pudo para que no le doblase la mano, porque el remate fue a 2-3 metros de la línea de gol. ¡Qué parada, Toño! Incluso el Ancho Carro aplaudió al portero del Burgos. Aplaudió después de cantar el casi gol, aplaudió porque fue desde luego un auténtico paradón que también provocó que Julián Calero, que por cierto no para desde no que para. Comenzó el partido, se llevara las manos a la cabeza, porque como muchos vimos casi que el balón estaba ya dentro de la portería. Fue la ocasión más clara, pero también tuvo el Burgos 2 aproximaciones, un remate de Andy, una falta en la frontal, buena mano abajo de Oscar Valle, y el mano a mano que perdonó Pablo Valle, y sigue el 0-0, 41 de la
la primera parte de Nacho Carro. Mientras en Ipurúa le está costando bastante a Eibar, Marquines. Sí, se ha igualado mucho, no, muchísimo el partido después de un comienzo de Eibar tremendo, acosando la portería rival. El Huesca se ha venido arriba, ha tenido sus oportunidades. La Vasca, no obstante, ha sido para Stoichkov después de un pase magistral de Edu Espósito. La pegó algo desviado, ligeramente desviada. Balón que salió a la izquierda de la portería de Andrés Fernández. Está bonito el partido, aunque ha perdido algo de intensidad. Quedan tres más la tablilla. 0-0 todavía en Ipurúa. Tony, ya van 7 para España en fútbol sala. A pares nos marca España. Marcó Cecilio y luego marcó Adolfo, que está disputando hoy los primeros minutos del europeo. El rodillo español lo para. 7-0 gana Georgia a 4-20 del final del encuentro. Queda minuto y medio para que arranque también el partido en Johan Cruyff entre el Barça y el Real Madrid. Y veo bastante expectación, Santi, ¿eh? Sí, hay bastante público, mucho más del habitual cuando se trata de un partido del Barça B. Estaremos prácticamente en el mismo público que reúnen aquí las jugadoras del Barça femenino, unas 3.000, 4.000 personas en el campo. Y por cierto, que es baja Miguel Gutiérrez por el Madrid. Nos dicen que está malo y no está en la convocatoria de este partido que va a arrancar en unos instantes entre el Barça B y el Real Madrid Castilla. Recuérdanos, Santi, las perlitas que están en las formaciones iniciales, porque digamos que... que hay refuerzos en ambos once, hombre, ¿no? Ya ves. Abdeyjud Glas son los principales por parte del Barça. Antonio Blanco, Marvin y Peter son los principales nombres en la formación del Real Madrid-Castilla. En total hay 32 partidos en primera división entre las dos plantillas. 32 partidos en primera división que se han disputado este año entre los jugadores de Barça B y Madrid-Castilla. Nada mal, nada mal. Antes de la ronda acabó el partido con victoria de Camerún en la Copa de África, Bruno. Sí, victoria de Camerún que sí. Se mete en semifinales. Toma. La selección anfitriona, la Camerún de Iturralde, con doblete de Toko Ekambi. Final del partido, Gambia 0, Camerún 2. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, Juan. Vamos con la ronda en carrusel. Puede haber cualquier motivo, ¿eh? Porque te pilla de camino, porque lo encuentras cada mañana desayunando o cuando vas a repostar, porque te gusta compartir la suerte con tus amigos, compañeros y con la familia, porque hay un número que sabes que algún día te va a dar una alegría. Sea por lo que sea, por lo que juegas con la 11, que sepas que cada vez que juegas con ella, eso está muy bien jugado. Fútbol, segunda división, el primero del día, Lezama, Amorebieta 1, Guruceta, Girona 0. Y el equipo de Íñigo Vélez de Mendizábal, que ha jugado prácticamente 50 minutos en inferioridad numérica. Y Purúa, Marquínez. Alcanzamos el 44, uno más la tablilla, sin goles, Sociedad Deportiva Eibar 0, Sociedad Deportiva Huesca 0. Ancho Carro, Buceta. Estamos en el 43 de la primera parte, sigue el Lugo 0, Burgos 0. Recordamos, cerramos esta jornada con el Real Oviedo Almería, 9 de la noche, mañana 2 de la tarde, Leganés Alcorcón, 4 de la tarde, Cartagena Fuenlabrada, 6 y cuarto 2, Las Palmas Real B y Mirandés Málaga, y 9 de la noche, el Ponferradina Tenerife. Primera Federación, ¿comienza o no el partido en el Johan Cruyff, Santi? Todavía no, hay cambio de campos entre el Barça B y el Madrid Castilla. Ya está Xavi en el palco a punto de arrancar este clásico de filiales. Fútbol internacional, Bruno. Acabado ya en la Copa de África, el Gambia 0, Camerún 2. La selección camerunesa, la anfitriona, es la primera que se cuela en semifinales a las 8. En menos de una hora va a arrancar el segundo partido de cuartos, Burkina Faso contra Túnez. Campeonato de Europa de Fútbol Sala, Toni. Clasificada España a cuartos, todavía no ha terminado el encuentro, pero ya está sentenciado. Bueno, gana 7-0 España a Georgia. Confías, Coreo, al hombre. En el último minuto. 47 disparos de España, 7 goles, 7-0 gana España a Georgia. Más, Rodrigo. El Mallorca ha hecho oficial un refuerzo en el lateral derecho, el del uruguayo Giovanni González, procedente del Peñarol y que firma hasta 2024 y en Primera Federación, aplazado por COVID. Un partido que se debería jugar hoy, el Racing Ferrol Rayo Majadonda, y también mañana dos aplazados, Deportivo La Coruña, Racing y Real Unión Valladolid Promesas. Hasta aquí, Juan, la ronda. ¿Que por qué está bien jugado? Pues porque va a ser colerita, sí. Porque cuando juegas a la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo, y eso es empezar ya ganando. Por eso, cada vez que lo hagas, cada vez que juegues con la 11, vas a escuchar mi voz ahí resonando en tu cabeza de fondo. No sé si será agradable o no, pero por lo menos vas a sentir muy bien cuando te diga que eso está bien jugado, bien jugado. Eso está muy bien jugado, bien jugado. Coño Bermúdez inalámbrico, descanso Nacho Garro. Descanso con el 0-0 inicial, se requieran sin mayor contratiempo tanto los colegiados como los equipos de ambos conjuntos, tanto los de Lugo como los del Burgos. Empate a cero inalámbrico en Ipurúa, Borja Rodríguez, atención porque el Eibar pide penalti. Efectivamente está pidiendo penalti, yo no sé si está consultando con el VAR. Parece penalti, a mí me ha parecido claro, ¿y tú? No sé. Es la jugada que el defensor no le ve al delantero, el delantero se le gana la posición. Y le mete un viaje. Y le mete un viaje, yo creo que va a pitar penalti, ¿eh? Seoane a Corpas. A mí en directo... Yo no sé cómo lo veis en la tele, ahora lo estoy viendo yo en repetido también y no lo tengo nada claro, ¿eh? Tampoco en la repe. Vamos a ver. A mí ahí no me ha parecido. Al estirar la pierna... Yo creo que le da. Le pega. Creo que le pega claramente, es decir... Otra cosa es que...
que según está el VAR, pero es penalti, es penalti. Bueno, pues no lo pita, ¿eh? Y tú no lo pita. Por eso te digo que como está el VAR de no pitar faltitas, es un penalti de árbitro, pero no de VAR. Pero es penalti, ¿eh? Ha dicho que se saque la falta. Quiero decir, es que Seoane lo que hace, para la gente que no lo vea, Seoane tiene la pelota de espaldas en su propia área controlada. Se le va ligeramente a la derecha, en ese momento entra Corpas, no le ve Seoane, tira la pierna y toca a Corpas. Sí, toca al suelo, quiero decir. A ver, tocar le toca, no es jugada de VAR. Hombre, pero no le mete un plantillazo. No, eso, lo que hay que hacer es ser consistente, porque si el VAR no le llama para esto, perfecto. Pero no le puede llamar, por ejemplo, para la expulsión que hemos visto en Amorebieta. Casi de una expulsión de risa. Sí, un braceo entre los dos y un ya braceo está, ¿no? En un córner y le expulsa por eso. Por eso, si entra y el VAR, ¿cómo no va a entrar en esto? Bueno, se acaba, Marquines, la primera parte. Sí, descanso 0-0. Algunos siguen protestando al colegiado, Borja. Efectivamente, Corpas, precisamente el protagonista que sigue protestando al colegiado en una primera parte intensa con cuatro cartulinas amarillas, ¿eh? Pues 0-0 a vestuarios. Seguimos en Carrusel Deportivo hasta la 1:30, como siempre. Aprovechamos para resumir la jornada informativa. Aida Bao, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Lo más importante a esta hora está sucediendo en Roma, en donde continúa la votación para confirmar a Sergio Mattarella como candidato a ser de nuevo el presidente de la República Italiana. Todo apunta a que volverá a ocupar el puesto después de 6 días de desacuerdos entre los partidos políticos para elegir a otra persona. La imagen de la política italiana queda así tocada por su imposibilidad para hacer eso, política, y para llegar a acuerdos. De hecho, hasta ahora ya hay líderes que hablan de refundar el centro-derecha en ese país. Los líderes de las fuerzas políticas mayoritarias han confirmado esta tarde, además... Lo que había dicho prima es que se mete a disposición de la República de la Unidad Nacional. Que Mattarella ha asegurado que ya se pone a disposición de la Unidad Nacional, así que ahora solo queda esperar a que termine la votación, en la que previsiblemente saldrá elegido después del acuerdo de los grupos esta mañana. Está previsto que esa votación termine aproximadamente en una hora. También del exterior, Occidente continúa apostando por el diálogo para resolver la crisis de Ucrania. Hoy hemos sabido que a la lista de reuniones previstas para los próximos días se añade una visita de Alemania y Francia a Ucrania el próximo día 7 de febrero. Donc le dialogue continue et nous sommes évidemment persuadés que c'est par le dialogue, c'est par des solutions diplomatiques et politiques. La ministra francesa de Exteriores de Defensa ha dicho hoy que el diálogo continúa y que están convencidos de que es a través de soluciones diplomáticas y políticas cómo se tiene que resolver ese conflicto con Rusia. Y esta noche tenemos dos citas importantes del panorama cultural aquí en España. Isabel Fernández Pedrote, por un lado están los premios Feroz, que son los premios que entregan los periodistas, la Asociación de Informadores de Cine de España, y esta novena edición se celebra en Zaragoza. Las tres películas favoritas son El buen patrón, de Fernando Aranoa, con 11 nominaciones, y Madres paralelas, de Pedro Almodóvar y Maisabel, de Itziar Bollaín, ambas candidatas a 8 categorías. Reyes de la Noche y Venga Juan acumulan 4 nominaciones en el apartado de las series, seguidas de propuestas como Cardo, La Fortuna o Hierro. Y por otro lado, Isabel, hoy sabremos quién compite por España en Eurovisión. Sí, la gala final del Benidorm Fest es esta noche a las 10 y de ahí saldrá el próximo representante de España en el Festival de Eurovisión 2022, que se celebrará en Turín en mayo. Compiten los 8 clasificados en las 2 semifinales que se han celebrado. Rigoberta Bandini, Raiden, Tanxugueiras y Barry Brava son algunos de los favoritos que compiten este sábado por esa representación en el concurso europeo. El ganador será elegido al 50% por un jurado profesional y la otra mitad por el voto popular. Pues esto es algo de lo más reciente o inminente, Dani. Después volvemos con el resumen del día. Hace no muchos años, en un país donde no se permitía informar, un equipo comprometido de periodistas consiguió hacerlo. Nacía así el primer programa de información de la radio privada en España. Un formato que cambió la radio nocturna y que desde entonces ha estado presente en algunos de los momentos más importantes de nuestra historia. En la cadena SER... Ese programa es... Hora 25. Un programa de cuestiones actuales. Y este lunes cumple 50 años. Más de 80 profesionales detrás de la actualidad. Para celebrarlo, viajamos hasta su primera emisión junto a uno de los miembros del equipo, Basilio Rogado. Y también con los que habéis estado al otro lado de la radio, los oyentes. 50 años de Hora 25. Un espacio de los servicios informativos de la cadena SER. La fuerza de la voz. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, @Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo.
¿Qué somos? Nosotros somos exploradores. Ahora no eres un rebelde maya, eres un explorador, Kawil. ¿Cómo nos presentamos ante los oyentes? Si nos vamos a poner el casco de legionario, las armaduras, pilum en mano, como decía Asterix, y hacer historia. ¿Y funciona? Salvete a todos los oyentes y salve a ti, Nacho. Vaya, es como si formaras parte de la historia. Ser historia no es un programa de historia, es un viaje a la historia. Pura inmersión. Jesús, creo que en estos meses de cronovisor no me habías traído nunca a un lugar tan exótico como este. Está paradisaco, es que cuesta dinero. No sé si hay presupuesto, pero esta vez hemos tirado la casa por la ventana. Ser historia, con Nacho Ares, madrugada del sábado al domingo, y siempre que quieras, en serhistoria.es. Cadena Ser. And we're going to the capital, and we're going to try... Les daré mi identificación cuando ustedes identifiquen. All of us are sick of this pandemic. ¡Allahu Akbar! Cuando la actualidad va a toda prisa, es necesario parar para entenderla. Crónica 24/7. Una mirada panorámica al mundo a través de sus protagonistas, los datos y el análisis. ¿Cuáles fueron los daños en la política americana del asalto? Una visión pausada de la actualidad, dirigida por Pedro Blanco. Cada semana, un nuevo episodio en Ser Podcast. Cuando te registras en la app de la cadena Ser, tienes el poder. El poder de estar informado en todo momento, de escuchar tus podcasts aún sin conexión y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos gracias a la descarga automática. Regístrate. El poder es tuyo. App de la cadena Ser. Adaptada a ti. Rafa Nadal en busca de ser el único tenista con 21 Grand Slams. Un buen saque de Rafa y se acabó. ¡Va directo! ¡Lo ha conseguido! ¡Se arrodilla Rafa Nadal! Este domingo desde las 9:30 de la mañana hay carrusel. Nadal en la final del Abierto de Australia. Vívelo en tu emisora de Ser Más, app y cadenaser.com. Y a partir de las 6 de la tarde, la selección española de balonmano puede ganar su tercer europeo consecutivo. ¡Se acaba el partido! ¡Vamos! ¡España campeona de Europa! Los hispanos a por un nuevo oro. Además, una nueva jornada de la Liga Smartbank. Las Palmas Real Sociedad B, Mirandés Málaga y Ponferradina Tenerife. Y también la Liga Endesa y los cuartos de final de la Copa África. Te lo cuenta todo el equipo líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser, número uno en deporte. Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser. Enseguida estamos en Francia con Andrés Onrubia para contar última hora que nos llega desde París. Atención. Última hora que nos va a contar Andrés Onrubia desde París. Pero antes terminó el partido del Europeo de Fútbol Sala, Tony. Golpe de autoridad de la selección española. Había dudas, pues adiós dudas. 8-0 ha ganado España. Macho. Georgia jugará cuartos de final contra Eslovaquia. Será el martes, pero en ese lado del cuadro está Portugal, que jugará cuartos el lunes contra Finlandia. Por el otro lado del cuadro, Kazajistán, Ucrania y Rusia, Georgia, los rusos los favoritos, pero ojo España, que con este 8-0 da un golpe fuerte encima de la mesa para decir, aquí estamos nosotros. Y tanto que estamos, 8-0 a Georgia en la tercera jornada de este europeo de fútbol sala. Gracias, Tony. Chao. Y, como decía, nos vamos a Francia porque hay noticia sobre Sergio Ramos. Andrés Onrubia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué se está diciendo en Francia del ex central del Real Madrid? Sí, es una noticia de última hora. Sergio Ramos ha entrenado hoy con el PSG, pero ha sufrido unas molestias musculares. No sabemos si ha recaído de esas molestias en el sóleo, que lo tuvo 4 meses fuera hasta el mes de diciembre, a principios de temporada, pero ha tenido que retirarse el entrenamiento. Es duda para el partido contra el Niza del lunes. Hay que estar pendientes de las pruebas que se hace el central español. El PSG entrena mañana a las 11 de la mañana, un entrenamiento en el que los primeros 15 minutos es abierto a la prensa, así que sabremos si Ramos puede jugar ante el Niza o no, pero es una lesión que se produce a menos de 3 semanas de enfrentarse al Real Madrid y veremos si ha recaído el sóleo. Claro, porque ese partido, Andrés, frente al Real Madrid, 15 de febrero... Es en apenas, pues eso, 2 semanas y un poquito, como decías, lo va a tener complicado y las dudas que van a seguir creciendo en torno a la figura de Ramos ahí en París, ¿eh?
Sí, por supuesto. Estos últimos partidos que ha jugado los dos, uno de suplente contra el Brest y uno titular en el que marca gol contra el Stade Reims, habían servido a Pochettino para probarle físicamente. Tenía tres partidos más el PSG para probar a Sergio Ramos, en el que es verdad que está a un nivel bueno, pero muy lejos todavía de la plenitud física, y esta lesión pues prácticamente le puede descartar ya de ser titular en esa eliminatoria contra el Real Madrid. Gracias, Andrés, un abrazo. Cualquier novedad nos vas contando. Sergio Ramos lesionado, y a ver si puede, bueno, duda para el lunes, a ver, para el partido de Champions del Real Madrid del próximo 15 de febrero. Estamos al descanso de los dos partidos en la Liga Smart Bank, Eibar 0, Huesca 0 y Lugo 0, Burgos 0. Y además pendientes, claro, mañana Rafa Nadal tiene la final, y estamos pendientes, Armand, del futuro de Novak Djokovic, que ha dado mucho calor. Claro, hombre, ¿qué va a pasar con ese hombre? Nadal se pone delante. ¡Ese Djokovic! Bueno, no. Por cierto, acabo de hablar con Javier del Pino, ¿sí? Y mañana la vamos a montar muy parda, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Sí? Mañana se monta parda. ¿Qué vamos pasa con Djokovic? Vamos. O sea, Garrido, Del Pino y Millás. Esto no me lo pierdo, macho. Y, mucho, bueno, y muchos más. Claro. Y Jordi Arrese y Escorial y, no, y Pedro Fullana y Torna narrando. Y Tony Nadal. A mí eso no me importa, y Tony Nadal. Eso, bueno, eso no me importa, la de Dios es Cristo mañana, vamos. Bueno, que decía que si Nadal se pone ya como número uno en el rollo este del Grand Slam, pues el fregado bueno lo tiene Djokovic, porque no vamos a saber qué va a ser de su futuro, lo va a aceptar algún torneo o no, se va a vacunar, no se va a vacunar. De momento se le ha abierto una puerta a Djokovic en el mundo del toreo. Os presento a Mostrenko, sí. Gil, que es empresario taurino. Mostrenko, ¿qué hola, tal? Hola, Mostrenko. Bienvenido a Carrusel. Bueno, han creado ustedes un torneo que se puede adaptar a la realidad de Djokovic, ¿verdad? No, a Djokovic no, Jesulín de los Balcanes. A Jesulín de los Balcanes, sí. Sí, bueno, hemos creado el toreo de tenis. El toreo de tenis. Sería el tonis, ¿no? El tonis. El tonis. Con apóstrofes. Oye, ¿cómo va el toreo de tenis? Pues eso es muy sencillo. O sea, dos toreros tenistas en el ruedo y un toro. Un toro, vale. Entonces la bola es roja para que le persiga el bicho, ¿no? Vale. Y los tenistas se la tienen que pasar uno al otro antes de que le pille el toro. Vale, pero si no le, por ejemplo, Djokovic no se ha vacunado, ¿se puede hacer aquí este toreo? Claro, no. No, esto lo podemos mover donde sea, vale. Es un show itinerante. Vale, vale. Esto lo podemos hacer en Corea del Norte, por ejemplo, en aguas internacionales, vale, donde no sea, legal, donde la legislación lo permita. Okay. Eso no es problema. Vale. Nosotros ponemos el toro, los trajes de luces y las raquetas. Vale, pero irán con trajes de luces y raquetas, ¿no? Sí. O sea que más que torero buscáis en realidad tenistas, ¿no? Sí. Si Djokovic dice que sí, ojo a esta niña. Hombre, si Jesulín de los Balcanes se sube al barco, pues sería un buen reclamo para este deporte, la verdad. Sí, Jesulín de los Balcanes. Y si se suma Almeida también, el alcalde, Almeida, que me dice que le pega la raqueta también. También, eso sí. Eso sería Sky de Limi, que tenía un cursi. Yo quiero ver a Almeida dando raquetazos ahí. Madre mía. Mostrenko Gil, muchas gracias. Seríamos un ejemplo. Vamos, pues Mostrenko, que vaya esta bien. Esta es la puerta que se ve el torneo de tenis. No sé, el Jolín de los Balcanes. Sí, sí. Santi Ovalle, 13 minutos de la primera parte en el Barça B0, Real Madrid Castilla 0 y primera lesión. Importante porque se ha lesionado Alejandro Valde, que vaya, es el único sustituto natural de Jordi Alba en la primera plantilla del Barça. No está contando mucho, pero es el único sustituto que tiene. Un encontronazo con Marvin, no ha podido continuar en el tobillo izquierdo en el minuto 14. Lesionado y sustituido Alejandro Valde. Y esta noche, Escorial, Armand, especialistas, Juan Ochoa. A partir de las 10, el Festival de Benidorm. ¡Arriba! Bien, lo que ha revifado este festival. Claro, esto no es Rigoberta Bandini. Esto no lo es. Esto no es Barry Brava. No, esto no es Raiden. No. Esto no es Tanxugueiras, Buceta. Esto mira, escúchame esto. Esto no es Tanxugueiras, ¿eh? El gallego más famoso después de Franco, hostia. Esto es Julio Iglesias. ¿Qué pasó con Julio Iglesias? Pues que ganó en el año 68 con la canción de La vida sigue igual. Julio Iglesias, jovencísimo. Temazo, ¿eh? Por cierto, estoy mirando este Festival de Benidorm que se celebra desde 1959. Sí. ¿Sabes quién presentó la primera edición? La primera. Joaquín Prat. Bobby de Glané. Bobby de Glané, nuestro profesor en Carrusel. El creador de todo esto. Pues espérate un poco. 7:16 minutos de la tarde. Julio Iglesias, buenas tardes. Que no, por favor. Eso hubiese estado bien. Claro, está muy bien. Hubiese estado guay, pero la verdad que no, ¿eh? Y es que, hermano, hoy se va a elegir. Lo hemos intentado, pero no. Hoy se va a elegir la canción que va a representar a España en Eurovisión. Lo que proponemos a los oyentes es que nos digan ellos
ellos Rigoberta qué canción sería mejor, qué canción hubieran llevado ellos a Eurovisión, qué canción de para ganar, para petarlo, para petarlo de cualquier época, de cualquier para momento, que no lo vea el enemigo. De cualquier estilo, para, por ejemplo, para petarlo como hacía Queen, ¿no? Por claro, ejemplo, una canción exacto, que sí, 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 la nota vale de voz al 636023099 nos la quieren mandar cantando. Por ejemplo, no hay, muy bien, no hay ningún tipo de, hombre, un tarareo, de problema, ¿no? Por yo ejemplo, puedo hacer la mía, no la mía, quiero hacer la mía. ¿Cuál llevarías tú, Nelson, pero para mira, ganar, no me sirve cualquiera? Porque escucha, no tiene por qué ser español o española. Hombre, no, mira, Ana Mena puede representar a Italia, si ganan por ejemplo, pues mira, yo hablo una italiana. Yo hubiera llevado a Rafaela Garray esta vida. Está ganando. Hubiera representado a España, entonces. Bueno, ¿qué pasa? Pero si Rafaela Carrà era la más española de las italianas. Junto a Filippo. Yo llevo a Rafaela Carrà y con esta, mira, para Cher viene el amor, hay que venir al sur. Achure. Hombre, Achure. Achure. Yo tengo la teoría de que sí, que tienen que ser bien rolleras las canciones. Esta es la canción de Parcel. Yo hubiera llevado la bien pagada, mira. La bien pagada. Bien pagada. Si tú eres la bien pagada. Mira, yo por ejemplo, yo para ganar Eurovisión, lo tengo claro, un temazo como Los Días Raros de Vetusta Morla. Sí, fantástico. La verdad que lo ibas a petar, con esta lo ibas a petar. Pues no. ¿Por qué? Es una gran canción, pero hombre, para... Pero Paco, imagínate, para Eurovisión, pilla el micro, Paco, vamos a ver. El tema de Eurovisión. Pero bueno, pero esto... Todo tú eres un tío que sales por la noche... No tanto, que conoces un viento todo el rollo de la música internacional y nacional. Bueno. Tú llevas a Rafaela Carrà a Eurovisión con España. ¿Cómo queda? Bien. Bien, bien, bien. Llevas a Vetusta Morla, que es un grupazo, pero igual no es un rollo de Eurovisión. No, a ver, dale un poquito caña. Palo, dale. Mira, con este final de canción, tienes a todo el auditorio de pie. O sea, que han estado aquí, pero que no. Vamos, pero Vetusta Morla no. Paco, ¿tú qué llevarías? A ver. Mira, me está poniendo por aquí Dani Álvarez una canción. Lo está poniendo en el ordenador. A ver, a ver. Estopa, bien. A ver. Esto sí. Esto podría ser, ¿no? Es como Camarón, ¿no? Rulito más, ¿no? Un poquito más de... A mí me gusta, pero yo creo que esto en Eurovisión... Bueno. O sea, de momento, entre las candidatas de Carrusel Deportivo, está claro que Rafaela Carrà se cepillaría el resto. Está clarísimo. Veo que la gente es muy pelota. Entonces, claro, pasando por ahí. Bueno, pues si la gente nos quiere dejar qué canción llevarían ellos a Eurovisión para ganar, 636-023-099, notas de voz, tarareando un poquito. Pero David González, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va la vida? Hombre, David. Y señor Sidro, hola, Xavi, ¿qué tal? Hola, Sidro. Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Sidro, ¿has seguido mucho tú el rollo del Benidorm Festival? Porque veo que es que lo ha petado, no solo en redes sociales, sino en audiencias. Veo que la Bandini, Rigoberta Bandini, tiene 1,5 millones de reproducciones en un día en YouTube. Oh. Solo en un día de la actuación de semifinales, 1,5 millones de reproducciones. Igual pocas que Raiden, me algo menos Barry Brava, pero que es la pera, ¿eh? Yo soy eurofan, ¿eh? Desde hace muchos años. Yo me enganché con Sergio Dalma, de esto ya ha llovido. Pues y a sí, partir de ahí me he llevado muchísimas desilusiones, como todo el país, ¿no? Que todos los años tienes la ilusión de que sí, de que sí, de que este año esa sí. La gracia. Y la verdad es que nunca tocaba, ¿no? Y los últimos años han sido, pues, bastante nefastos para España. Da igual lo que lleve, siempre quedamos al final. Casi que lo mejor ha sido el chiquilicuatre. Por tanto, yo me alegro de que al menos este año, oye, haya varias alternativas. Y para mí, la favorita, aunque Chanel está muy cerca, Rigoberta Bandini, ¿eh? Sea y mama, tiene un puntazo, sí, tiene pinta de himno. No sé si va a ganar, cabeza, ¿eh? Pero es espectacular. Rigoberta Bandini. Sí, la verdad que no se moja mucho Sidro, no, porque no, es la gran claro, favorita. Claro. Hombre, escucha, que Chanel, Taisugueiras y Raiden podrían ser buenas representantes, pero es que lo de Rigoberta, claro, yo estoy todo el día con mis niños, hay mama, has dicho, hay mama. Has dicho mama. Chanel, ¿has dicho? Chanel. Sí. Vale. Cinco. Pero es favorita. Bueno, para mí sí, para mí va a estar entre Rigoberta y Chanel al margen de las Tansugueiras, ¿eh? Que también están ahí y han demostrado que se puede cantar en lenguas cooficiales del Estado, ¿eh? Esto es Chanel, mira, esto es Chanel, a ver. Sí, es más convencional, ¿no? Efectivamente. Sí, es más festival de cadena dial, ¿no? Un poquito. Está bien, se baila bien. Está bien, por supuesto, Juan, que está muy bien. Claro, pero de Rigoberta es que yo me imagino... Rigoberta es un himno, ¿no? Y, claro, voy a decir una barbaridad. Mucho, ¿no? Si alguien pudiera hacer una cosa comparable a la que hacía Freddie Mercury en su momento, sería algo parecido a esto. Algo pues que igual sí que te lo has pasado, ¿eh? Igual sí, yo creo que te has pasado un poco. Pues yo lo primero que he pensado. González, ¿quién va a ganar, David? A ver, ¿quién va a ganar hoy? Es que, a ver, los Rigoberters, porque yo no me considero eurofan como Xavi, yo me considero Rigoberter. O sea, Rigoberte, peso por donde pisa esta mujer, absolutamente. Y hoy yo a España le pido sensatez. Sensatez, simplemente. ¿Sensatez? O sea, hoy podemos presentar un himno. Es que no es una canción, es un himno, es reivindicativo, es emocionante, es que pone la piel de gallina, que es la canción de Rigoberta. ¿Te hace bailar o no? Disruptor, además, ¿no? Que está tan de moda, disruptor. Pero es que es sorprendente, porque es que además pasa de un tono muy bajo al principio a una fiesta final con el tono reivindicativo. Y te digo una cosa, los Rigobertes, que empezamos teniendo
empezamos teniendo bastante más miedo a la competencia de Tansugueiras, que también es muy representativo también de una parte de la cultura española. No, si va Jacobo ahora a darte bien, no te preocupes. Estamos acongojados con Chanel. Pues estamos acongojados con Chanel, que baila muy bien. Y con Raiden nada, con Raiden nada. Pero es la que Raiden es otro rollo. ¿No? Con Barry Brava es otro rollo. Claro. Barry Brava ha dicho que si no gana hoy lo cuento, ¿no? Sí. Vale. Vale. Si no gana lo cuento, o sea que lo voy a tener que contar. Sí, no, lo tendré que contar mañana. Yo hubiera mandado a Ojete Calor, ¿eh? Ojete Calor, mira, Rosa de Tesla, ¿no? Sí, 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 con un Roy Knight. A ver, Jacobo, porque Tansungueiras le ha dado muy fuerte. No sé si ganará, porque al final gana uno. Pero es un fenómeno fantástico también, ¿eh? Claro, pero es que vamos a ver, no hay nada más internacional que las naciones celta. Galicia es un pueblo celta, bueno, como Irlanda, como Escocia, como Gales, como la Bretaña francesa. Es que hemos vivido siempre pues la maravilla de la fusión de Carlos Núñez con los Chieftains, Irlanda y Galicia unidas por la música. Han recibido la medalla de Galicia tanto los Chieftains como Carlos Núñez. Hasta Tansugueiras es con empanada, es una revolución musical. No hay fronteras. Va contando puntos, Jacobo. No hay fronteras, no hay fronteras. Lo cantan ellas. Y es verdad, no hay fronteras. Es decir, Salvador Sobral gana cantando en portugués. Sobrao. Que hay, y sobrao además. Sí, sí. Que hay más bonito que cantar y ganar con tu idioma. Y el portugués, que es primo hermano del galego, pues obviamente también ha demostrado que puede ganar bien, Eurovisión. Bien, bien. No, no, Toño, lo ha defendido fantásticamente, Buceta. ¿Quieres añadir algo más? Tú que eres un tío más experimentado incluso que... ¿qué, Buceta, o lo dejaríamos mucho ahí, más Toño? Experimentado, Toño, que yo, por Dios. Hombre, bastante más. Te está llamando viejo a la cara, Toño. Eso no puede ser. Claro, claro. Ya no añado nada más, aparte de los años, Toño, que me ha echado encima Jacobo. Toño llevaría el miudiño a Eurovisión, que es un tema. También lo petaría en Fontosa. Pero también en el descanso, todo el Ancho Carro cantó Tansugueiras en cuanto sonó por megafonía. Hubo también un juego de luces en el Ancho Carro. Lo han hecho también muy bien aquí para dar también desde el Ancho Carro pues ese empujoncito a Tansugueiras. Bueno, la Mejide está absolutamente zumbada con Tansugueiras. Cuando la agarra bien. Pues está claro. Está también zumbada con David. David, cuenta, tú que eres un Eurovisivo del copón. Hoy cantan 8, ¿no? Cantan 8 y se decide a eso de la 1 de la mañana, más o menos, ¿no? Sí, ha habido 2 semifinales. Mira, por ejemplo, Tansugueiras tiene que mejorar, porque es verdad que es un temazo. No estuvo bien en los ensayos, la realización no estuvo correcta y tienen que mejorarlo y pueden impactar hoy. Pero sí, efectivamente, han eliminado a 2 y 2 de cada una de las 2 semifinales y hoy cantan el resto buscando ya una sola plaza. Vale, Isidro, entonces decís que depende mucho de la realización y los ensayos. O sea, sois tan expertos que deducís en un plano la falta de luz, sí, que si ha afinado aquí, que si no sé qué. No tenía, o sea, que enfocar vais eso. Tan de listo, Isidro, que también depende de eso, ¿no? A ver, al final hay que tener en cuenta que la gente vota en casa y la gente vota lo que sí que fue una actuación en Eurovisión. Luego allí también por ahí, ¿no? De lo cómo reacciona el público, y eso también es importante, pero es evidente que la realización es clave, ¿no? Y este año, por cierto, hay que decir que Televisión Española ha mejorado muchísimo, ¿eh? Porque mira que los últimos años las realizaciones han sido buenas. La cadena pública. No, pero es verdad, este año ha mejorado mucho, este año han tenido buen gusto. Y las que ves las canciones, ves las actuaciones y te imaginas que puedes estar en Turín en Eurovisión. Sí, Isidro, hasta se le corta el teléfono. Sí, pero bueno, es que tremendo. Como tiene que ser. Sería luego lo hablaremos. ¡Atención, hay gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Huesca! ¡Gol, gol, 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 gol de Seoane! ¡Gol del Huesca después de una jugada que viene precedida por una extraordinaria parada de Joel! A un disparo de Florian Miguel, el balón que queda dentro del área. ¡Llega Seoane para batir la portería de Eibar! ¡Ojo el disgusto de los seguidores de Eibar! ¡Que ven cómo se escapa! Para el liderato, gana el Huesca, marca Seoane en Ipurúa en el 6 de la segunda. Eibar 0, Huesca 1. Hay gol en Barcelona, Santi. Gol, 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 gol. Golazo del Real Madrid Castilla, espectacular el latigazo con la pierna izquierda que acaba de sacar Juan Miguel Latasa desde la frontal del área. Se cuela en la escuadra de Arnau Tenas en el minuto 24. Golazo del Real Madrid Castilla. Barça B0, Castilla 1. De 2 en 2, Juan. Celebramos con Plus Ultra Seguro. Recuerda que para proteger a los tuyos lo mejor es confiar en Plus Ultra Seguros. Te esperamos en tu oficina más cercana de Plus Ultra Seguros o en plusultra.es. Descubre todo lo que pueden hacer por ti. Plus Ultra Seguros, seguridad que se comparte. Ha sido un disparo, Santi,
a los Gareth Bale, ¿no? A los Marco Asensio. La ha agarrado muy bien, ¿eh? Absolutamente. Estaba cerca del piquito del área por la parte izquierda. Es un golazo espectacular porque se cuela a la escuadra contraria de Arnautenas. Es imposible que llegue y es uno de los goles de la temporada en esta categoría, en la Primera Federación. 0-1 en el Johan Cruyff y sorpresa, porque sorpresa, el Eibar Borja es un equipo que si quiere estar en Primera División el año que viene, que va a estar muy cerca, tiene que hacer de Ipurúa un auténtico fortín. Y por eso es un gol inesperado, Borja. Así es, efectivamente, lo que pasa es que inesperado, pero bueno, ya sabemos que el Eibar baja mucho en las segundas partes, es el hándicap que le está persiguiendo durante toda la temporada, y ya no le ha hecho falta mucho al Huesca para marcar el primero. Además, Seoane estando bastante solo y en un rechace de Joel, que desde luego era de los defensas, pero así ha llegado el primer gol y de momento, bueno, pues la decepción en la parroquia armera, aunque todavía queda partido. No, vamos a ver ahora lo que hace Gaizka Garitano, Marquine, que si algo tiene estrella ofensiva en el banquillo, pero para dar y tomar. Sí, bueno, empezando por Fernando Llorente, ¿no? Qué duda cabe. Luego también hay algunos jugadores como Blanco Lechu que Fransol, ¿no? También, ¿no? Que son también delanteros. Pero es sorprendente que lleve ya dos partidos jugando o saliendo de suplente, cuando ha sido el 9 titular durante prácticamente toda la temporada. No estaba jugando mal el Eibar, todo lo contrario, es verdad que había bajado el pistón, y permíteme, Seoane no puede rematar ese balón de cabeza con los centrales al lado. O sea, un jugador bajito. Sí, no, está claro. Es tremendo cómo ha metido el gol de cabeza. Bueno, pues a Blanco Lechu, que va a ser el primer cambio en el equipo de Gaizka Garitano, y continuamos con el empate, pero hemos tenido, Jacobo, un larguero, ¿no? En sí, un larguero anulado por fuera de juego posicional de Pablo Valcárcel, lo anuló el colegiado, pero fue un remate al larguero. Está muy, muy igualado el partido y han empezado también a rascar. Ha habido amarilla, Toño. Así es, para Diego Allende, por una dura entrada sobre Matos, vio la amarilla y además le acarrea suspensión al jugador del Lugo. Estamos en el 10 de la segunda parte, hay córner a favor del Burgos, parte derecha de su ataque, ahí está marcando jugada Andy, siempre con pierna izquierda, va a sacar, mete la rosca, primer palo, jugada ensayada, despeja la defensa del Lugo, sigue el 0-0 en el Ancho Carro. Por cierto, ayer Jacobo protagonizó Rubén Alves, el míster del Lugo, sí. 13 segundos absurdos, que entiendo que viene de otra declaración de otro día, igual de absurda. Yo, de verdad, no sé qué manía tienen algunos con este tipo de aseveraciones. Son los, porque antes me han preguntado, ¿qué dijo Rubén Alves? Pues dijo esto. ¿Qué te dicen las sensaciones de cómo está el equipo? Pues lo mismo que os dije el otro día dije que si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, ahora ¿sí? Te digo que si mi abuela tuviera huevos sería mi abuelo. Qué gilipollez, Rubén. Qué gilipollez más gratuita, y absurda, recurso, viejuna. O sea, esto de los huevos, no sé qué, sí. Tal. No sé, es que es una payasada que de verdad yo no entiendo, pero bueno. No tiene mucho sentido, además, porque bueno, la expresión esa de la bicicleta y el manillar. Sí, luego aparte, una cosa. Es que no tiene mucho sentido. Estamos en el siglo XXI. Exacto. Hay que evolucionar necesariamente. O sea, y hay determinadas expresiones que ya, chico, pues déjalas. O sea, ya está. O sea, esto es decir, si mi abuela fuera. ¿Le has preguntado a tu abuela qué le parece que digas que si mi abuela sería un taxi y una bicicleta y no sé qué? Y que si tu abuela tuviera huevos sería tu abuelo. Pues, chico, de verdad. Yo, en fin, alucino. Igual no tuvo su mejor tarde, ¿no? Igual es una tontería mía, pero es que yo lo escucho y digo, ¿pero qué necesidad tienes de estas expresiones tan chorras, tan viejunas? Sobre todo porque te pones ahí delante y crees que. O sea, te hacen la pregunta y estás dispuesto a hacer el chiste y te crees que es un chiste bueno. O sea, ¿te crees que es algo que. Sí, ¿no? Sí, no, que no, Armand, tú, y Nane, como profesional que soy de la comedia y de pasarlo bien. Hombre, ya es que. Igual es que me pongo muy chorra con tonterías, pero el problema es insistir en lo mismo, porque si dices, ayer os dije no sé qué, y hoy os vuelvo a decir. Como el chiste de ayer no fue bueno, no a ver si bueno, lo mejoro hoy. A ver si lo mejoro. Entonces, no, estás claro. Atrapado, chicos. O sea, sale en ahí. Un charco y ya no sabes salir. Exactamente. ¿No? Ay, Dios. 7:30, 6:30 en Canarias, la ronda, Juan, en Carrusel. Porque eso ha estado mal, pero hay otras cosas que están. Bien jugado. Eso ha estado muy bien jugado. Sí, porque si lo haces, porque has visto el número y has tenido una corazonada. Porque te recuerda alguna fecha memorable, porque te gusta regalar ilusión y esperanza a la gente que quieres, o simplemente porque ya te ha tocado alguna vez y tienes ganas, porque te pone mucho, claro. Que sepas que lo hagas por lo que lo hagas, cada vez que juegas con la 11, eso está bien jugado. Y Purúa Martínez. Pues no reacciona el Eibar, sigue. Ahí va, que se lía ahí entre el jugador del Eibar, concretamente Venancio, el portugués, y después de cometer esa falta, se ha vuelto loco, sí. Prácticamente, creo que es Pulido también el que va ahora, el capitán. Pues ojo que va a haber amarilla, yo creo hoy tú que le suelta la plancha, ¿no? Pues va con Venancio, creo. Sí, le suelta la plancha, es falta, y luego lo que no tiene que hacer el jugador del Eibar, yo creo que le va a decir algo, le insulta o algo en el suelo. Si encima le has hecho la falta. Ahí va ahora, jugador Rencillas. De. Mira, jugador del Huesca al suelo, Florian nada. Miguel, por un empujón suavecito, lo que eso, pasa es que. Nada.
Que no, eso no se pega, que esto es todo pim, pam, fuera, venga, va. Ala, ala. Bueno, ¿qué? Pues 12 minutos y medio de la segunda mitad. 0-1, está ganando, está saltando el Fortín de Ipurúa al Huesca. Seguimos con la ronda en el Anxo Carro. En el 14 ya de la segunda parte lo intenta el Lugo, pero está aguantando el Burgos. Sigue el resultado inicial. Lugo 0, Burgos 0. Hora y media para el Real Oviedo-Almería. Recordamos que la Morevieta en el primero del día se ha impuesto por 1-0 al Girona. Gol de Guruceta. Atención porque está ganando el Castilla en Johan Cruyff al Barça B y hay otra lesión, Santi. Rafa Marín, el central del Castilla, se tiene que ir lesionado. Entra Carrillo en su lugar. Partido accidentado a la media hora de juego. Sigue ganando el Castilla gracias a ese golazo de Juan Miguel Latasa, 0-1. Rodrigo, más. En primera federación, grupo 1, desde las 7, Cultural Leonesa 0, Badajoz 0 y Sociedad Deportiva Logroñés 0, Unionistas 0. Y en el grupo 2, minuto 75 en el Andorra 1, Algeciras 0 y desde las 7... Villarreal B0, San Fernando 0. Bueno, antes de nada, Borja, el colegiado del partido en Ipurúa se ha ido al banquillo, ha sacado alguna amarilla, no, se ha liado mucho, ¿no? Se le ha caído la petaca. Ah, se le ha caído la petaca, otra, vale. Le han dado otra. Y luego, fijaros qué curioso, la falta queda en el suelo como que está muerto, le dice algo al oído y se levanta recurado, es decir. Lázaro, levántate y anda. No hace falta fisios. Ojo a la falta, venga. Ojo a la falta, es Pablo Martínez, la barrera de un metrito dentro del área, la pega con la derecha, Rasito la barrera de nuevo, Pablo fuera. Disparo fuera, saque de puerta para Leibar. Y fútbol internacional, Bruno. En la Copa de África, clasificada Camerún para las semifinales, Gambia 0, Camerún 2, a las 8 empieza el Burkina Faso Camerún. Y en cuanto a fichajes a nivel internacional, hoy Vlahovic ha hecho su primer entrenamiento con la Juventus. Artur Cabral es el que le va a sustituir. Es oficial ya. La Fiorentina ficha al delantero brasileño. Y también es oficial Felipe Caicedo, nuevo delantero del Inter. Sobre todo que Vlahovic dio positivo. Sí. Decían las autoridades italianas que tenía que permanecer hasta el sábado sin salir de casa haciendo cuarentena. Y como es un jugador de fútbol, cogió el jueves y se piró. Y fue a la presentación en Turín. Porque claro, estamos, claro. Él como mete goles. Claro. Pues, por encima de pues, hacerlo, ¿no? No me la quiero jugar demasiado, pero tengo alguna duda de ese positivo. Sí, sí, entiendo lo que dices. Porque, sí. Porque estaba el tema del fichaje en un punto de la negociación muy caliente. Pues si has mentido, ahora te fastidia. Efectivamente. No puede ser peor todavía, ¿no? Sí, si has dicho que eres positivo correcto. No lo eres, sí, sí, te lo comes. Primero estás jugando con tu propia salud y las energías son las energías. Pero luego, si dices que eres positivo, tienes que aguantar hasta el sábado, claro, hasta el jueves. No me lo he inventado yo, Dani. Sí, sí, no, que sí, lo he leído. Pero vamos, que si dices que eres positivo, eres positivo. Más, Escorial. En el Europeo de Fútbol Sala recordamos la victoria de España 8-0 sobre Georgia. ¿8? El martes en cuartos de final jugaremos ante Eslovaquia. Hasta aquí la ronda. Porque tú que juegas responsablemente y solo y eres mayor de edad, sí, porque tú se me ha ido la olla. Vaya, sabes que cuando juegas con la ONCE haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo y no hay cosa más bonita que saber que estás participando en una gran labor social con la ONCE. Por eso, cada vez que lo hagas, cada vez que juegues con la ONCE, vas a escuchar a todas las voces de Carrusel en coro diciéndote ¡eso está bien jugado! Pues vuelve José Palacio. José, en el caso Santiso, el entrenador del Rayo Vallecano, con ese audio, hay una última hora vinculada a la Asociación de Futbolistas Españolas y Españoles. Sí, porque ha sacado un comunicado la AFE sobre este tema. Comunicado AFE Rayo Vallecano Femenino. La AFE reprueba los comentarios que el nuevo entrenador del Rayo Vallecano Femenino expresó en el ámbito privado, conocidos tras trascender el contenido de unos audios. Entendemos que son unos comentarios que no se pueden tolerar cuando hablamos de un técnico que ha sido contratado para dirigir los destinos de un equipo femenino. AFE condena cualquier tipo de discurso o comportamiento de este tipo, ya sea dirigido tanto a hombres como a mujeres, y AFE está al servicio de las compañeras del Rayo Vallecano Femenino para actuar según ellas consideren conveniente. Ya lo ha contado aquí Anton Meana, que ninguna de las jugadoras del Rayo Vallecano Femenino se ha puesto en contacto aún con la AFE, pero sigue la AFE abriendo las puertas y levantando el teléfono para que ellas, si quieren, denuncien algo ante el sindicato de futbolistas. Gracias, José. Un abrazo. Es la última hora. Y después hay otra cuestión. Mientras sigue el 0-0 entre el Lugo y el Burgos y el 0-1 del Huesca en Ipurúa, relativo, Paco Hernández, a los aplazamientos que se dan en categorías inferiores como Federación Primera y Segunda, ¿no? Sí, en Primera Federación se han aplazado hoy dos partidos. Uno que se tenía que disputar hoy, que es el Racing de Ferrol Rayo Majadahonda, que era a las 5 de la tarde, y otro para mañana, que es el Deportivo de La Coruña Racing de Santander, y no están gustando las formas en los equipos contrarios. Es decir, hoy los casos eran en el Racing de Ferrol, había tres casos más un jugador que tenía síntomas, y el Rayo Majadahonda se queja de que no le han avisado con suficiente margen, porque el club madrileño se ha tenido que hacer 1.200 kilómetros
cuando el partido se podía haber suspendido perfectamente ayer y han esperado avisarles 2 horas y media antes del partido. Es lo mismo que le pasa al Deportivo contra el Racing de Santander y, bueno, al final la jueza de competición decide en cuanto ve los casos, pero toman también referencia a las test, las cuarentenas, y que no es solo un número de casos de test. Y Dani, llevamos en los últimos 2 meses ya más de 10 partidos suspendidos. De momento en la federación no preocupa el calendario, pero hay más de una decena de encuentros se echan encima las fechas, ¿no? Claro. Sí, claro. De momento no preocupa el calendario, pero ojo con eso. Después hay otra cosa, que es que desafortunadamente los equipos extremeños en esas categorías siguen pasando apuros muy, muy importantes. Tú, evidentemente, sí, por tu condición extremeña, los conoces perfectamente, ¿no? Y es que, ya lo venimos contando, desde la temporada pasada, el Extremadura está en una situación muy delicada. Desde esta semana ya no tiene jugadores profesionales en su plantilla. Viaja a Madrid mañana con solo 14 jugadores que estaban en el filial. Y también muy grave la situación del Badajoz, que ha sufrido 3 meses de impagos. El presidente Joaquín Parra y propietario vendió el club desde la cárcel. Y en la ciudad no están demasiado contentos con la nueva propiedad. Desde la cárcel, tal cual, sí. Fíjate que ni los jugadores, ¿eh? Porque ayer el Badajoz tenía que viajar a León, está jugando ahora mismo contra la Cultural. Había un autobús del equipo que había pagado la nueva propiedad y un autobús pagado por aficionados. Los jugadores dejaron plantados a la propiedad, dejaron plantados el bus que había puesto la propiedad, se subieron en el autobús de los aficionados y han viajado a León en un autobús que ha pagado la afición. Yo no sé qué condena tenemos en Extremadura, como sabéis, Paco es de Badajoz y bueno, yo tengo algo de ascendencia también extremeña, pero es que desde el asunto del tren, que esto es una falta de respeto tremenda, no tener un tren en condiciones para la gente que se desplaza desde cualquier lugar de la península hasta Extremadura, que parece una odisea llegar hasta allí, el asunto de los equipos de fútbol, pero es que hay otro asunto que queremos mirar, a ver si lo podemos hacer para mañana, y es que cuando Alberto gana la medalla de oro en escalada en los Juegos Olímpicos, todo Cristo bendito se tira la fotografía, está el chaval de 18 años en la medalla de oro y tal, y yo tengo algún mensaje también, por ejemplo, del alcalde de Cáceres en redes sociales, que decía que se iban a poner para levantar un rocódromo profesional para que Alberto fuera un poco la bandera de un proyecto que tuviera continuidad, un rocódromo especial, no un rocódromo de los que tenemos en polideportivos de barrio, no sé qué, un rocódromo especial y profesional. Alberto, lo reclamaba él. No sé si hay proyecto para hacerlo o no. No lo sé. Igual mañana, Paco, podemos mirar un poquito, a ver si hay algún proyecto también para poder avanzar. Igual sí, porque me dijo el alcalde que sí. Entonces, vamos a mirar si es verdad, ¿no? Tú tiras para Badajoz, yo tiro para Cáceres. Me parece bien. Es lo que hay. Gracias. Paco, un abrazo grande. ¿Cómo sigue el partido? Sí, dime tú, perdona. No, perdona, una reflexión sí, solo claro, de lo claro, del claro. entrenador del Rayo quiero hacer. Sí, sí. Hombre, una o las que quieras. No, una. Aquí estáis todos, Marquines, Jacobo y todos, y podéis hablar lo que queráis. Quiero hacer una reflexión sobre este caso. Si es cierto lo de los audios. Y tú, solo te digo una cosa, es absolutamente cierto. Vale. Te lo explico por qué. No hemos emitido el audio por cuestiones que queremos analizar bien. Yo he escuchado el audio, lo he escuchado un montón de veces, y cuando hemos llamado al entrenador del Rayo Vallecano, a Santiso, porque, insisto, hay cosas que son agradables de hacer, otras que no, las labores periodísticas lo ha hecho en concreto José Palacio, ha hablado con el entrenador y se lo ha preguntado abiertamente, sin miramientos, y le ha dicho, efectivamente, soy yo hace 4 años. O sea, es totalmente cierto. Vale, pues eso se llama, y no hay que tener miedo para decirlo, eso se llama apología de la violación. Y ahora yo pregunto, si llevamos la Supercopa de España a Arabia para defender los derechos de la mujer, no nos podemos olvidar de los derechos de la mujer en nuestro país. Hombre, por supuestísimo. Y la federación tiene el poder absoluto para coger y denegarle la ficha federativa. No hay que ir a Arabia para defender los derechos de la mujer, hay que defenderlos en todos los sitios del mundo, pero si tú tienes las herramientas para defender los derechos de la mujer, a una persona que dice y que pone como lo de la Arandina, lo que pasó y todo eso, una apología de la violación, si ese señor tiene ficha federativa, la federación es cómplice de esas declaraciones. Bueno, hay que decir que la federación lo está analizando. Es decir, lo que he hablado con Antón Meana es que, por supuesto, está analizándolo internamente de forma minuciosa. Y, por supuesto, no descarta ningún escenario. Por un lado, a la labor periodística. Te aseguro, y tú, bueno, ya sé que me crees, pero vamos, me dirijo a la audiencia. Es decir, ese audio no solo existe, sino que lo hemos escuchado aquí en redacción varias veces. Pero se ha filtrado ahora, es un audio del noviembre, ¿no? Es un audio que se filtra en el mes de noviembre. Vale. Lo que ocurre es que este entrenador, después de estar un tiempo en el Rayo Vallecano,
deja el Rayo para enrolarse en la Federación Madrileña de Fútbol. Cuando está en la Federación Madrileña de Fútbol, para dirigir a la selección sub-12 masculina, aparece ese audio. Aparece ese audio y es paralelo al proceso de destitución en la Federación Madrileña de Fútbol. Hay gente que no lo vincula, dice que fue una casualidad, que lo que fuera. Pero esto es el mes de noviembre. Claro, ¿qué pasa, Armán? Que ahora cobra un vuelo más mediático porque vuelve al Rayo Vallecano. Y por eso ocurre. Y lo que llama la atención del audio, más allá de los calificativos que son evidentes y que cada uno de nosotros los puede poner, es que digan el audio, os lo vengo repitiendo, os lo vengo diciendo, lo que hay que hacer, o sea, la insistencia en el mismo argumento y el tono. Pero bueno, nuestra labor como medio de comunicación es afrontarlo, mirar absolutamente todas las versiones y cómo está el tema. AFE ya ha reaccionado y a ver qué pasa con la federación, porque evidentemente yo creo que hay ejemplos que no se pueden permitir. Es un delito, pues habrá que verlo. Y la otra pregunta es si una persona que es capaz de pronunciar una reflexión así... ¡Gol del Lugo! ¡Hay gol! ¡Gol del Lugo! ¡Gol de Jaume Cuellar! En la jugada seguramente más anárquica, más rara, se queda solo Jaume Cuellar. Sale a tapar Herrero. Le recorta, estuvo a punto de hacerle penalti y a puerta vacía. Adelanta Lugo en el 70 de partido. Marca Jaume Cuellar. ¡Celebramos! ¡Celebramos con Plus Ultra Seguro! Si lo que buscas es tranquilidad y seguridad para tu negocio, contacta con tu agente más cercano Plus Ultra Seguros. Se adaptan a lo que necesites para que cuentes con el seguro más completo. PlusUltra.es, seguridad que se comparte. Cierro muy rápido el comentario de lo que estaba diciendo, que habrá que ver si es constitutivo de delito o no, pero que hay otro debate y es una persona con una reflexión de este calado. Da miedo. Primero que da miedo, genera angustia, está capacitada para dirigir un grupo de personas, especialmente de mujeres. Yo creo que eso es evidente. 71 de partido, 1-0, gana el Lugo, inalámbrico, Toño Bermúdez. Pues gana el Lugo y ha detenido los dos cambios que iba a hacer Rubén Alves, el técnico del Club Deportivo Lugo, que iba a dar entrada a Sebas y a Carlos Pita. Después del gol conseguido por Cuellar, ha detenido esa ventana de cambios, vuelve a atacar el equipo lucense. Ojo, hay que ir Ramos, el balón al segundo palo, y a todo esto, Dani, el cabreo de Julián Calero, del míster del Burgos, sí, porque es un pase atrás, sin sentido, buscando a su propio portero desde el centro del campo y deja mano a mano solo a Jaume Cuellar. Te puedes imaginar cómo está Julián Calero en estos momentos. A punto de marcar el segundo el Huesca, Marquines. Sí, ha sido una jugada por banda derecha, un contragolpe, 4-3, le ha llegado el balón a Lago Junior, que desde la frontal del área le ha pegado con toda su alma, ha rebotado ligeramente en la pierna de Toño García y se ha estrellado en la parte superior del larguero. Se ha refugiado atrás, le está metiendo atrás el Eibar a la Huesca, pero ojo a las contras del conjunto visitante cuando Mikel Rico sale al terreno de juego. Ahí está Borja. ¿Sobre Borja o no? Marquín, cuéntalo tú si no, venga. Sí, sí, ahora lo estamos viendo, está viendo doble cambio. Bueno, está haciendo la verdad que muchísimos cambios el Huesca. Creo que ya van 5, le iban a sacar más madera con Fran Sol y Blanco Lechuga arriba, intentándolo, bueno, por lo que no le queda otra, evidentemente, como es marcar por lo menos para empatar el partido. Las espadas en todo lo alto, muchos cambios, muchas tarjetas, partido intenso en Ipurúa. Bueno, pues de momento insistimos, quedan 18 minutos para el final del partido. Está dominando el Huesca, está generando oportunidades después de una primera parte complicada, está ganando 0-1 y está 1-0 ganando el Lugo al Burgos. Bueno, José vuelve por aquí. Insistimos en ese comunicado de AFE. Antón Meana, buenas tardes de nuevo y tenemos claro protagonista. Sí, tenemos protagonista. La cadena SER ha sido el primer medio de comunicación que se ha puesto en contacto con AFE durante la jornada de hoy para preguntarles la opinión. Y tenemos con nosotros a la delegada de fútbol femenino de AFE. Ella fue futbolista. Ella es entrenadora,
se llama Tania Tabanera, y habla en nombre de AFE, porque las jugadoras ahora mismo no están representadas por AFE, aunque ellos son su sindicato, pero digamos que es la opinión, Dani, del sindicato, que en ese comunicado que ya hemos comentado se ponen en contra de los discursos que lanza el técnico en los audios que hemos contado en Carrusel. Además, Tania Tabanera es una voz muy autorizada del fútbol femenino, muchos años trabajando en diferentes frentes. Hola, Tania, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por estar con nosotros en Carrusel Deportivo. Lo primero es, ¿cuándo os habéis enterado un poco del caso y Tania, cómo lo habéis tratado? Bueno, los audios se han movido, la verdad, con mucha rapidez en el mundillo del fútbol femenino, sobre todo, ¿no? Es cierto que todo está ya más con el anuncio del fichaje del nuevo entrenador, de Santiso, por el Rayo Vallecano, y bueno, al final nosotros en primer momento hablamos con las futbolistas, pero siempre tenemos una postura muy clara desde el sindicato, desde AFE, y es que no se pueden tolerar este tipo de comentarios, ya sean en una conversación informal, ya sean se pueden categorizar, ¿no?, de que estaban dentro de una broma. Entendemos que no hay una broma con este tipo de asuntos, ni que se tienen que, bueno, menospreciar porque sean en un ámbito informal. Tania Tabanera, supongo que AFE no puede intervenir, digamos, de oficio, ¿no? Es decir, tiene que haber, digamos, una queja previa, una denuncia ante AFE, por así decirlo, de las propias jugadoras, que, bueno, no sabemos muy bien si pueden estar coaccionadas o si hay una unidad de criterio. En eso no podemos entrar porque son, Tania, cuestiones muy personales, ¿no? Pero la intervención de AFE se puede dar, digamos, Tania, de oficio o no. Nosotros, en primer lugar, bueno, como os he dicho en el comunicado, nos ponemos a disposición de la plantilla, así que hay que tener claro aquí un aspecto, que es la patronal, en este caso es la empresa, quien realiza las contrataciones del staff técnico, que no deja de ser, en este caso, un puesto que no apela a nuestro sindicato, que es un sindicato de futbolistas. Lo que sí que podemos hacer, y eso sin duda, es mostrar nuestro rechazo y elevarlo a todos los órganos que podamos elevar, de cara a que no entendemos cómo una persona que tiene este tipo de comentarios puede ser contratada por un equipo de fútbol. Olvidémonos de que sean mujeres, que es un aspecto muy importante, por supuesto, pero también de hombres, de niños, de niñas. Simplemente ese tipo de comportamientos deberían de estar fuera del deporte. Bueno, ahora enseguida estamos con José y también con Antón Meana, ¿no? Estamos con Tania Tabanera, enseguida lo seguimos analizando. Tania, te voy a pedir un segundo porque estamos con el deporte en directo y hay gol en Ipurúa, Marquínez. De Leibar, el del empate, la jugada por banda derecha, centro, el segundo palo, no llega ningún defensor y aparece, como no, el de siempre, el pichichi de Leibar, estoico para de cabeza, batir la portería del Huesca. Es el gol del empate, queda un cuartito de hora todavía en Ipurúa, empata Stoikov, Eibar 1, Huesca 1. Seguimos ahora, pero continuamos con Tania, que es un asunto suficientemente importante. José, ¿alguna cuestión para Tania Tabanera? También sí, Tania, yo no sé si habéis podido poneros en contacto con el club, con el Rayo, porque, como decíais, lleváis mucho tiempo denunciando la situación que están viviendo las jugadoras, con el tema del cuerpo técnico, con el cuerpo médico, también con todo lo que ha ocurrido con sus contratos. ¿Hay algún tipo de contestación a AFE por parte del Rayo Vallecano en este tema en concreto? La comunicación con el Rayo Vallecano es muy compleja, es realmente difícil. La presidencia se niega en muchas ocasiones a recibir a AFE, porque al final entendemos que nosotros somos, en este caso, pues muy incómodos para el Rayo Vallecano, dado que luchamos por los intereses de tanto nuestros compañeros como nuestras compañeras. Entonces, en este caso, pues será absolutamente igual, porque ya te digo que desde, bueno, ya años anteriores, pero en concreto este año con la situación del equipo femenino, la rueda de prensa, la denuncia de inspección de trabajo, pues ahora mismo la verdad es que no tenemos las puertas abiertas del Rayo Vallecano. Antón. Hola, Tania, me gustaría preguntarte si tú te imaginas diciendo eso a tu cuerpo técnico, aunque sea en un ámbito privado. Si te entra en la cabeza como entrenadora que un compañero de profesión diga eso. La verdad es que no me entra en la cabeza que se puedan decir ese tipo de comentarios, que se digan sobre compañeras, sobre jugadoras, que se diga con compañeros de staff, porque es que no lo concibo en ningún ámbito. De verdad que lo entiendo tan fuera de lugar, y para mí es algo tan sumamente grave que simplemente se hable con esa libertad de algo que está en contra de los derechos de la mujer, en contra de los derechos humanos, y que estás alentando a agredir a alguien. O sea, es que no lo concibo. Bueno, Tania, que al margen de ser entrenadora nacional de fútbol, es especialista en salud mental y, bueno, tiene muy buena relación con todos los vestuarios de Primera División de Liga Iberdrola. Así que, Tania, te enviamos un abrazo, y si hubiera cualquier otra novedad, evidentemente, pues volvemos a charlar. Gracias, Tania. A vuestra disposición. La delegada de fútbol femenino de la AFE. Gracias, José. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Antón, por este testimonio de última hora, un asunto que nos parece que es
Por supuesto que es relevante. Vamos a conectar con el balonmano enseguida porque Diego nos pide pase con protagonista de cara a la previa de la final de mañana contra Suecia en Budapest. Los partidos siguen igual, Eibar 1, Huesca 1, 13 minutos para el final y en el 79, Lugo 1, Burgos 0. Se esperaba, Santi, hay descanso en el Johan Cruyff y ya es oficial la nueva incorporación del Barça. Sí, de Adama Traoré, lo acaba de hacer oficial el club hasta junio de 2022 con una opción de compra, es una opción, no una obligación, por lo tanto en junio decidirán si le fichan definitivamente o no y la presentación va a ser el próximo miércoles a puerta cerrada. Bruno, estamos acostumbrados a ver a Adama Traoré en un perfil de tres centrales de carril muchas veces o jugando por delante de puro extremo, pero fundamentalmente desenvolviéndose muy bien con espacios. Algo que no va a tener en el Barça. ¿Tú cómo ves su papel en el equipo? Bueno, es verdad lo que dices, ¿eh? Que además en la Premier hay mucho ida y vuelta y eso en España no lo va a tener en la Liga Española, pero también es cierto que lo hemos visto en la selección más con Robert Moreno, pero también en algún momento con Luis Enrique, tener que atacar defensas cerradas. Y yo creo que es un jugador que también produce, que se pone a regatear sin espacios y es capaz de irse de su par, de sacar centro. Yo creo que es un futbolista que le falta talento en el remate y talento en el centro, en el último pase, para tener nivel de un grandísimo equipo, como debería ser el Barça, pero al mismo tiempo creo que tal y como está el Barcelona ahora mismo va a sumar. O sea, me parece un jugador, no sé si para titular indiscutible, pero que va a sumar bastante. Yo lo que no entiendo, Santi, muy bien, es que hay demasiado jugador de banda en el Barça. Es decir, sí. Hay poco rematador, más allá de que estén buscando a Morata, que sea Aubameyang. Pero me parece que hay sobrecarga de jugadores de banda. Y no sé si Traoré era precisamente lo que buscaba el Barça. Otra cosa es que Xavi imagine ya jugar en un 3-4-3 o que cierre siempre con 3 y le pueda servir muy bien en ese perfil. No tan pegado a ataque, sino de carril alto. Ahí puede ser, pero tengo alguna duda, ¿eh? A Xavi le gusta mucho que va muy bien a la presión y que cree que le puede aportar cosas diferentes a los perfiles que tiene ahora mismo en banda. Y por eso le proponen el nombre de Adama Traoré, que lo pone encima de la mesa Jorge Méndez. Y dice, vale, sí, mejor que nada traerme a Adama. Y además es un mensaje clarísimo a Dembélé. Es decirle a Dembélé, este es tu sustituto. Aquí no lo vas a jugar más si no renuevas. Por lo tanto, búscate una salida ya en estos dos días que quedan. Así está el tema. Adama Traoré es oficial y la opción de compra no es obligatoria. Hombre, sí, ojalá lo pueda hacer muy bien para que se pueda plantear ese debate, ¿no? De momento, por cierto, Santi, descanso, ¿no? Sigue ganando el Real Madrid-Castilla 0-1. Sí, sigue ganando con ese golazo de la tasa. Han expulsado al segundo de Sergi Barjuan, a Ortiz, Felipe Ortiz. Además están Eric García, Nico, Ricky Puig y Gaby en la grada, además de Xavi, que está en el palco. Y también, curioso, está Rodrigo Messi, el hermano de Leo Messi, que suele venir por aquí. ¡Don Rodrigo! Aquí. Ahí está. Vive aquí no y es representante de futbolista. Espera, Rodrigo Messi, buenas tardes, que tampoco, hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Quedan 10 minutos para que acabe el partido. Marquínez, Zeni y Purúa. La verdad es que no le ha sentado nada mal ese gol encajado a una Sociedad Deportiva Huesca que se ha venido arriba y está nuevamente dominando el partido del centro del campo y buscando la portería contraria. El partido está vivo, el partido está intenso, la gente que no se mueve ha sacado todo lo que tenía de pólvora de artillería el técnico gaditano, Borja. La artillería desde luego está en el terreno de juego, ya marcado estoico, pero ahí está Fransol, ahí está el propio blanco Gustavo Lechuk y aquí yo creo que todavía no está todo dicho, ¿eh? Solo falta Llorente, que no tiene pinta de que pueda jugar en el día de hoy. Ojo el Huesca, diría que ataca por banda en derecha, el esférico en el piquito del área, la pone en centro, raso Joel al suelo, atrapa, quedan 10 minutos, algo menos, 9 para el 45, tablas en Ipurúa. Y mañana la final de los hispanos, en Carrusel Deportivo desde las 6 en punto de la tarde. Con la narración de Diego González, con Miguel Ángel Amigo, que nos alegramos un montón que esté con nosotros. Un montón, de verdad. Con el mito J. Ambrados y con todos los oyentes de Carrusel Deportivo. Y con los hispanos en la cancha, Diego ha acabado el entrenamiento y tenemos a uno de los más grandes. Sí, sí, sí. Está, además es uno de los que está en su mejor momento, ¿eh? Porque fíjate que tuvo alguna duda en algún momento, ¿no? Jordi Rivera con él, le dejó fuera alguna convocatoria, pero es que ha vuelto más fuerte que nunca, ¿no? Es uno de los que está sujetando el ataque español y la defensa española, porque ha habido momentos en la línea en los que hemos jugado sin lateral izquierdo, pero es que en el derecho tenemos dos buenísimos, uno Gurbindo, pero el otro Maqueda, que se está saliendo, ha terminado el entrenamiento, están en el hotel de concentración ya, a puntito de ver el vídeo, ¿eh? Porque yo te he dicho antes que el partido lo van a preparar ahora en el mismo hotel. Dándole naturalidad porque a menos de 22 horas nos atienden en Carrusel Deportivo uno de los hispanos, uno de los mejores, Jorge Maqueda. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Tú que eres ya experimentado, ¿cómo están los nervios a puertas de una nueva final, Jorge? Bueno, la verdad es que estamos bastante, bueno, yo te hablo de mi caso, estoy bastante tranquilo de momento porque, bueno,
De momento estamos analizando al rival ni nada, y de momento, bueno, estamos tranquilos. Ahora vamos a ver el vídeo, pero seguro que esta noche empiezan a aparecer ya los nervios, y mañana ya ni te cuento. Pero bueno, de momento lo vamos llevando bien. Entiendo que estarán más nerviosos los Casado, los Peciña y compañía, ¿no? Bueno, me imagino que sí, porque al final hacer la primera final que van a disputar, y en la primera vez que vienen que disputan un gran torneo como este, yo creo que estarán un pelín más nerviosos, pero bueno, yo creo que lo van a llevar bien. No sabemos qué pasará mañana, Jorge, porque Suecia es un equipazo tremendo. Tampoco sabemos si van a poder recuperar alguno de los jugadores de COVID que son importantes, ¿no? Esto es muy evidente respecto al primer partido, que les ganamos 32-28. Pero por la experiencia que tenéis, ¿creéis que sirve de algo la referencia del primer día y esa victoria o no, Jorge? No, creo que no va a servir de referencia. Bueno, a lo mejor nos puede servir para analizar un poquito el vídeo y eso, pero bueno, creo que no va a tener nada que ver el partido que jugamos aquel día, que parece ya que ha sido hace un año. Creo que no va a ser el mismo partido, va a ser un partido totalmente diferente, en el que ellos van a salir a darlo todo, a intentar llevarse el europeo, y nosotros pues lo mismo, a ganas. Yo creo que no nos pueden ganar. Bueno, desde luego para estadísticas no estáis ahora mismo en la previa de un partido, ¿no? Pero es verdad que mañana la selección española puede conseguir el tercer campeonato continental de manera consecutiva, exactamente igual que hizo Suecia en aquella Super Suecia de 98, 2000 y 2002, ¿no? Y además, Jorge, tú que eres un poco nexo de todas las generaciones, lo podéis conseguir con entrenadores diferentes, con jugadores distintos, con bajas, pero siempre con una idea, ¿no? Con una idea de que ya nos echa de menos a los Dusevalles, que fíjate que son jugadores muy, muy importantes, a Raúl, a Viera Morros, porque han llegado otros que tengan más o tengan menos calidad, tienen otras cualidades, y al final clavan la idea que siempre habéis mantenido, Jorge. Sí, bueno, la verdad es que ese dato y esa posibilidad que tenemos para entrar en la historia de los europeos, yo creo que nos tiene que dar ese tour de motivación para hacer más grande aún la historia de los hispanos. Y bueno, la verdad es que siempre se echa de menos a jugadores como los que han nombrado, pero bueno, al final va entrando gente nueva que yo creo que se acopla muy muy fácilmente al grupo que somos, porque la verdad es que eso, somos un grupo humano bastante sencillo, que no tenemos cosas raras ninguna, y yo creo que eso ayuda a la gente a entrar más fácilmente, y sobre todo a coger esa filosofía y esas ganas de darlo todo y de no bajar los brazos nunca, que tenemos todos y que lo estamos plasmando en cada partido. ¿Qué razón tiene Jorge Maqueda? Gente normal y corriente, pero gente de oro, pase lo que pase mañana. Jorge, estamos con vosotros y lo vamos a vivir a tope en Carrusel Deportivo con Diego y con el resto. Te enviamos un abrazo muy, muy grande y mucha suerte para todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Está un tío normal, Jorge Maqueda, en la previa del gran día. Mañana seremos campeones de Europa otra vez, ¿por qué no? Y atención, porque hay gol, Martínez, en Ipurúa. ¡Gol, gol, 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 gol de Stoichkov! ¡Gol! ¿Trajo algo, no? ¡Del Pichichi! Un centro desde la banda derecha del lateral de Álvaro Tejero, la pone en el segundo palo y ahí llega Juan Diego Molina, Stoichkov, para marcar el segundo y para volver a colocar de líder al conjunto de Garitano. Quedan cuatro, sí, cuatro para el 45. Mira, ahora se marcha el Pichichi, el goleador en el día de hoy, felicitado por todos los compañeros. Se pone en pie la grada de Ipurúa, se marcha Stoichkov, que ha dado la vuelta al marcador. En Ipurúa, 41 de la segunda, 2-1 le gana Eibar a Huesca. Celebramos con el segundo de Eibar. Con Plus Ultra Seguros, Dani, quienes cuidan de ti, de los tuyos, de tu casa, de tu negocio, de tu coche o moto, de tus ahorros, de tu salud e incluso de tu bicicleta o mascota. Plus Ultra Seguros es la solución. Recuerda, plusultra.es, seguridad que se comparte. Con las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, por el mismo precio. Juan, la ronda en carrusel. Vale. Que tú y yo lo hemos visto, algún colega eso que claro, dice, a ver, ¿qué te has comprado? ¿El cupón de la OCE? Sí, ya, sí. Yo no lo hago por lo del premio, no, lo hago por colaborar. Pues está muy bien, está muy bien. Ahora, que si te toca el premiaco, ya me dirás, ¿eh? A lo tonto te arregla la vida. Si es lo que tiene, hombre, lo hagas por lo que lo hagas. Cada vez que juegues con el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo, el de la ONCE, eso está muy bien jugado. Vamos, final en Ipurúa, Marquines. Donde el Eibar
Eibar vuelve a ser el líder virtual de esta segunda división. Quedan 3 minutitos para el 45. Eibar 2, Huesca 1. ¿Cómo sigue el partido en Lugo, Jacobo? Qué bien le ha sentado el gol al Lugo. Estamos en el 43 y medio. Aguanta, se divierte incluso en el terreno de juego. Lugo 1, marcó Jaume Cuellar, Burgos 0. Primera conexión, nuevo Tartiere para cerrar el día. Un gran partido, Real Oviedo Almería. José Ignacio Tornadijo, Cali González, Pablo Alfaro, Roberto Trasorras. Hola, Torna, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Dani, muy buenas, Carlos. Aquí estamos en el Carlos Tartiere, noche fresquita y ojo, todo el mundo pendiente de lo que está pasando en todos los campos. El Oviedo puede aprovecharse de la derrota del Girona y acercarse a playoff. El Almería, atento a lo que fue la victoria del Valladolid y a lo que está pasando ahora en Ipurúa, también va a salir muy necesitado. Vamos rápidamente ya con las alineaciones. Cali González, el Oviedo, Ziganda, ¿con qué sale esta noche? Muy buenas. Hola, Torna, hola, Carlos. Él sale con Fernández en la portería. Carlos Isaac, lateral derecho. Pierre Cornu, lateral izquierdo. En el centro de defensa, David Costas y Dani Calvo. Por delante, Luismi y Jimmy en el doble pivote. Como extremo izquierdo, Borja Sánchez. En la derecha, Viti. Y arriba, dos delanteros, Samuel Oben. Y el goleador, el pichichi de este Real Oviedo, Borja Bastón. En el Almería, la noticia es que Sadik no juega de inicio. Estará en el banquillo, su gran goleador. No sale al principio, estará arriba Juan Villar. Forma Rubi con Fernando en portería. Pozo y Centelles en los laterales. Babic y Martos como centrales. De la Hoz y Samu Costa por delante. Portillo y Ramazzani en los laterales, en los extremos, con Robertone de media punta. Y arriba Juan Villar. Lopita Iglesias, Villanueva. Arranca a las 9. Apasionante Oviedo Almería en el Tartiere. Primera Federación en el Johan Cruyff Santi. Salta el Castilla al campo. Aún no lo ha hecho el Barça. Recordemos, al descanso gana el Real Madrid Castilla 0-1 gracias al gol de Juan Miguel Latasa. Ha comenzado ya, Bruno, el Burkina Faso Túnez, cuartos de final de la Copa de África. Sí, el segundo partido de los cuartos. Llevamos dos minutos y medio de la primera parte, van sin goles, sin ocasiones. Sigue de momento el 0-0. Recordamos que el primer semifinalista es la selección anfitriona, es Camerún, que ha ganado a Gambia por 0-2. En un gran día, Borja Cuadrado, con la victoria de Alejandro Valverde, la primera de la temporada. Camino de los 42 años, ha logrado la victoria en la Challenge de Mallorca. Así se expresaba en línea de meta. Es que más que la edad, ya son los 20 años que llevo de profesional, más alto nivel, que eso es muy, muy complicado, no físicamente, también mentalmente. Incluso yo estoy sorprendido. Cuando era más joven hice declaraciones que con 34 años ya creo que ya no estaría corriendo. Voy a cumplir en abril 42 y sigo corriendo y ganando. Leyenda Alejandro Valverde, y por cierto, han arrancado los mundiales de ciclocross, la prueba de junior femenina, oro para Sue Bastek, hija del mítico Magnus Backstedt. Hombre, por favor. El sueco del GAN. O sea, ya tiene una hija, no estamos haciendo mayores. Es que tiene otra que también ha sido campeona del mundo y esta Sue Bastek es oro. ¿Pero qué edad tiene Backstedt? ¿Qué edad puede tener? En el año 2000 tendría 30, ¿no? Junior, 18 años, oro hoy en ciclocross y en Flandes fue oro también en junior en prueba de carretera. 50 palos. 50 palos tiene. No, imagino yo que tendrá. Más o menos, sí. No, yo creo que no llega, ¿eh? Ahora lo vemos, ahora lo Magnus Basket, 46. ¿Magnus qué? Basket. Magnus. Que vosotros sabéis más que de ciclismo, pero papá es papá y tiene buena cabeza. Alguna tendrás que acertar. Tengo buena cabeza. No la de Marquine, pero tengo buena cabeza. Por cierto, en Ipurúa a punto de empatar el Huesca, Marquine. Sí, a punto de empatar. Espera, de hecho, que la pega desde fuera. Horrible. La pegó fuera. Sí, un entendimiento horrible entre la defensa del Eibar y el guardameta Joel, que no ha salido incomprensiblemente. Y al final, afortunadamente, ha conseguido salvar esa situación de peligro porque Darío se ha quedado absolutamente solo delante del portero. ¿Cuánto añaden, Borja? 4 minutos de prolongación en Ipurúa. Es decir, nos vamos al 49, estamos ya en el 46. Es más, Baxter podría ser el hijo de Marquine. Fíjate lo que te digo. No, hombre, no. Tendría que haber tenido con 13 años. Hasta aquí la ronda, Juan. A ver, que no quiero yo poner en duda a tu colega, ¿eh? Que igual tu colega no juega por los millones del euro ya, por ni del cuponazo, diario. No, no, que igual tu colega de verdad solo lo hace por lo de la solidaridad. Y por eso ya está muy bien, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando juegas con la 11, tú que eres mayor de edad y juegas responsablemente, ¿sabes qué haces? Que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. Y eso ya es empezar ganando. Lo tengo clarísimo. Ahora que si toca el bacalao, ¡ay, madre mía! Que son unos cuantos kilos los que te pueden caer, ¿eh? Oye, que lo hagas por lo que lo hagas, que sepas que eso está bien jugado. 2:30 para la final, Marquínez en Eibar. Le entran las prisas ahora a la Sociedad Deportiva Huesca. Le ha dado la vuelta al marcador.
con dos goles de Stoikov, un Eibar que vuelve a situarse como líder de esta segunda división, que marcha enfilado hacia la primera. Balón largo para quien, para el Echuve, jugando pegadito a la cara en la parte derecha, despeja bien la defensa, recupera Muñoz, Javi Muñoz, lo juega para el Echuve, lo baja con el pecho, el control no es bueno, entra con todo ahí Lago Junior, se lleva el balón, intenta salir con él controlado, balón a la banda desde la posición teórica de lateral derecho, sacará el conjunto visitante, se le llevan los demonios a Garitano, nerviosísimo en el banquillo. Es que esto ha sido como pasar del infierno al cielo en lo que son prácticamente 7 minutos, de estar en una posición que podía ser incluso de estar fuera del ascenso directo en el caso de que ganase el Almería, estar de nuevo líder, y lo que queda pues desde luego un sufrimiento para toda la parroquia local, ¿eh? La saca Arbilla, hay fuera de juego, pues queda minuto y medio, 1-2-2-1 en este caso, está ganando el Eibar al Huesca. La última, Jacobo, en el Anxo Carro. La última del Lugo, que remató arriba, había indicado fuera de juego. Estamos ya sobre el añadido del añadido, porque solo 2 minutos de añadido, y dice el árbitro que se acabó. Victoria muy importante, 10 partidos, racha espectacular del Lugo imbatido. Toño Bermúdez, 1-0 para el equipo de Rubén Alves. Así es, con el gol de Cuellar, alguna pequeña reclamación por no añadir más tiempo de los jugadores del Burgos, pero lo cierto es que el equipo de Calero fue inoperante en la segunda mitad. Lo celebran los jugadores del Burgos, que ya suman, perdón, del Lugo, que ya suman 34 puntos, rebasan en la clasificación al Burgos, que se queda con 32. Sois enormes, un abrazo, gracias Jacobo, Toño. Chao. Y apoyar a Tanxugueiras esta noche. Claro que sí, no hay fronteras. Cada uno y cada una a lo suyo. Un abrazo, chicos, atención, hay gol en Barcelona, Santi. Gol del Castilla, el segundo de la tasa, cabeceando al segundo palo, a placer, silencia las 4.579 personas que hoy hay en el Johan Cruyff, se besa el escudo del Real Madrid, gana el Castilla 0-2 en el Johan, en el minuto 48, Barça B 0, Real Madrid Castilla 2. El segundo, Juan. Y lo celebramos, Dani, con Plus Ultra Seguros, porque si quieres asegurar tu casa de la playa, la del pueblo, la que tienes alquilada, recuerda que Plus Ultra Seguros cuenta con las mejores soluciones para ti y para tu tranquilidad. Plus Ultra.es, seguridad que se comparte. Martínez Eibar. Remata Andrés Joel. Pues ha sido la última y se acabó. Se acabó el partido con esa última que ha tenido el jugador rumano, Joel. Se acabó el partido 2-1. Líder, ¿cómo lo festeja el Eibar? Pues efectivamente, porque lo que decíamos, se ha sufrido y muchísimo el Huesca, que se ha adelantado, la parroquia armera enmudecía, pero Stoikov, la fe y la grada han hecho voltear el resultado, y el Eibar, que será ya con total seguridad de nuevo una jornada más líder de esta segunda división. Pues todavía está Andrei lamentándose en el suelo de esa ocasión fallida, ahora va Joel a consolarle, ha tenido el empate en el último segundo, no ha podido ser líder de nuevo, vuelve a recuperar ese liderato el conjunto de Garitano, y ojo el Huesca, que sigue mirando de reojo a los puestos de descenso. Se acabó el partido en Ipurúa, 2-1 ganó el Eibar. Respondió ayer el Real Valladolid, ganando en casa al Sporting, un partido complicado, lo ha hecho hoy el Eibar. Vamos a ver lo que pasa en unos minutos, en 51 minutos, con el Almería, que tiene otro huesito duro de roer en el Carlos Tartiere. Un abrazo, Martínez, buen regreso, gracias. Hasta Borja, hasta ahora, sin novedad, y atención en el 636-023-099. Una más. Venga. 636-023-099. Y una más, hombre, la última. 623-099. Es el teléfono de los oyentes de Carrusel Deportivo. Este es Rafael, es Rafael. Rafael ganó con esta canción Benidorm 70 y tantos. 62 tenía. 62. Garrido, tenía 17 años, Rafael. Era un niño, era lo que es ahora un niño, 17 años tenía el tío. Martínismo puro. 60 años de carrera lleva. Bueno, estamos en plan festivalero con Benidorm, Eurovisión, y estamos pidiendo a los oyentes que nos den notitas de voz y nos digan esa canción que ellos hubieran llevado a Eurovisión para ganar. Para ganar, no para participar y llevarte dos putas. Remedios Amaya con ¿Quién maneja mi barca? Hay quien maneja mi barca, qué buena. Salió descalza. Hay quien maneja mi barca, qué grandísima. Me da igual que le dieran 0 puntos, grande, enorme. Me da igual los 0 puntos. Señor, ahí descalza. Los oyentes nos están dando sus canciones favoritas. Yo estoy muy de acuerdo en esta tanda con el primero que dice, y sobre todo empiezan a la gente a cantar, y hay uno que lo da todo, pero todo es todo. Yo a Eurovisión habría llevado la españolidad, el ritmo, la alegría, vivaracha,
derecha de Gabinete Caligari y Sevilla. La culpa fue del pues Chachacha. La culpa fue del Chachacha. El mejor temazo para ir a Eurovisión es el Sobreviviré de Mónica Naranjo. Sobreviviré. Muy bien. No es el de los morancos, ¿eh? Buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad. Hace inflexiones en la voz, bien, bien. Bien tirado, ¿eh? Pero que acaba, ¿no? El falsete ese. Sigue. Hay un falsete. Está girando a falete, ¿eh? Es la versión extended. Y sigue, sigue. Cuidado, cuidado. Imagínate el de la casa al lado. Cuidado, cuidado, todo, cuidado. Cuidado ahí. Bien, 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 bien. Aunque me haga sí, daño, a ver cómo remata ahí. Muy bien, un aplauso. Pues bien. Qué grande, ¿eh? Oye, pues me parece una muy buena opción. Sobreviviré de Mónica Naranjo, ¿eh? Lo habíamos comentado a él, a la Eurovisión. De las mejores voces femeninas de este país. Después de Marta Sánchez. De las que más gritas, y Rocío Jurado. Bueno, sí, Marta Sánchez. No empecemos con las comparaciones, que son odiosas, cuidado. Oye, una cosa, me gusta esto. 636023099 y nos dejáis en una notita de voz la canción, si la cantáis mejor, la canción que vosotros os hubierais llevado a Eurovisión, de cualquier época. Me gusta la táctica esa de repetir la vocal. Oh, sí, sí, mira, Gabinete Caligari, qué grande. Mira, 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 mira. Hay que aguantar hasta el estribillo, se puede por la disco, ¿no? Se puede, mira, mira. Yo bolinga, bolinga, bolinga. Yo hubiera enviado... Voy camino Soria, mejor. Sí, bueno. En homenaje a la España vaciada, que sí, voy camino Soria. Es que lugar es. ¿No, Rulo? Voy camino Soria. Pero Rulo no se ha ido lo que sí, sí. Cualquiera del último de la fila hubiera llevado. La cuarta. Carrusel deportivo. Enseguida nos vamos a Nueva York y a Colmenar Viejo, con José Calderón y con Antonio de Miguel Bolaños. Cuidado.